Como no, con todo el gusto del mundo. Oiga, le mando un saludo a Fernando, que nos escucha en el área del Paso, Texas, y dice, oye, genio Lucas, ¿cuánto hay que pagar para que también nos saludes a los que somos de Coahuila? Porque puro Juárez, puro Mexicali, puro Tamaulipas. Yo, pues aquí no hay que pagar nada, solamente decirle a la chica sexy que se active, porque un día salí de Acuña, Allende, Arteaga, allá por Frontera, Monclova, Morelos, Musquis, allá por Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabina, Saltillo, y hablamos del bello estado de Coahuila, pero Coahuila nunca salió de mí. Ay, se le perdió la llamada. ¿Usted grita, señor Andy Valdés? ¿Es tan amable? No, ya ve, no, nadie como la original, Chihuahua. ¿Dónde sale esta criatura? ¿Se le perdió la llamada? Bueno, ahorita, ve, algo estará pasando con los de Coahuila, que no salen los gritos ametralladora para ellos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No estaba muerto! ¡Andaba de parranda! Oiga, pues fíjense que ahorita que estaba escuchando lo de los jugadores de Cruz Azul, pecan de soberbios, o sea, ya no les gusta echarle todos los kilos, no juegan por amor a la playera, se cuidan las piernitas porque pues también si se lastiman dejan de ganar la billetiza, ¿no, señor Andy Valdés? Sí, pero para lo que les pagan, Alex, deberían de desquitarlo. Madre de un niño al que Cristiano Ronaldo le tiró el celular reveló detalles de su llamada con el futbolista. Dice, es el hombre más arrogante del mundo con el que he hablado en toda mi vida. Dijo Sara Kelly, madre del niño autista al que Cristiano Ronaldo le tiró el celular en un arranque de furia. Aquí es donde yo me pregunto, oye, ¿quieres ser famoso? ¿Quieres que todo mundo te hable de ti, te busque, te pida el autógrafo, quiera estar a tu lado? Y ya que eres famoso, ay no, perdón, ahorita no estoy de humor, ay, atrás porque no voy a firmar hoy autógrafos. Oye, ¿me tomo una selfie? No, voy deprisa. Ay no, la institución no me lo permite, le hace Chicharito Hernández. O sea, ¿por qué buscas la fama y cuando la tienes te molesta que te molesten, valiendo la rebusnancia? Iba a decir burro, pero pues luego se ofenden. Hay algunas personas que diga yo, ¡burro! ¿Verdad? ¡Burro! Porque dijo, ayer lo escuché de pura chiripada, no sé qué andaba yo haciendo, que voy poniéndole al doggy. Pues sí, ahí está el genio Lucas, ya cansado, ya sus reflexiones cada vez son más cortitas porque ya se cansa el señor. Le juego unas carreras y con un solo pie. Con eso le digo todo, pero bueno, ¿para qué me pongo a discutir con... ¿Con quién? Con burros. Oye, pero volviendo ya a la realidad, porque aquel es fantasía. Volviendo a la realidad, ¿es cierto lo que ganan los jugadores para jugar solamente 90 minutos cada fin de semana? Entrenan durante la semana, los llevan a comer bien, les dan sus masajitos, cuando se concentran en puros hoteles de lujo, manejan carros del año, viven en buenas áreas. Y el pobre trabajador se levanta de madrugada apenas y desayuna, se sube al camión, va a trabajar, de regreso ahí viene durmiéndose en el camión porque no descansó bien y se siente muy agobiado, muy estresado y dice, voy a ir a ver el partido. Y aquellos que duermen en su lechoncito así, tranquilitos, ¿cómo se dice? Su lecho de oro y esas cosas. Su lecho, sí. Entonces, se oye medio curioso, ¿verdad? Pero, de hecho, que te decía, área donde descansan. Sí, claro. Y bueno, pues, de que no le echen todos los kilos, qué vergüenza. Bueno, y el equipo que más juegos internacionales ha tenido no es el Cruz Azul, a pesar de que ahí hizo más historia cuando iba goleando al Boca Juniors y que se despierta el Boca Juniors y ¡zas! Culebra que nos da un tate quieto. Y bueno, pues, tengo que aceptarlo, pero el equipo que más juegos internacionales ha tenido y que más ha ganado son las Águilas del América. Gracias, Alex, por reconocer. Yo no estoy reconociendo, estoy hablando de lo que dice la historia, señor Andy Valdés. No confundamos una cosa con la otra cosa. Yo sé. Si quieres volar alto, júntate con las águilas y volarás. No te juntes con serpientes, porque te arrastrarás. Ahorita no te puedo contestar. Tal vez ya me morí o estoy en el baño. Deja tu mensaje
papá, solo te quiero decir que mañana no te puedo llevar al doctor, ya que prefiero quedarme en cama comiendo donas y escuchando al show del genio. ¡Bye! Homero, ¿qué es más importante, escuchar el genio o la salud de tu papá? Tienes razón. Escuchar al genio es más importante. ¡Hey, familia! ¡Buenos días! Soy su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Esta mañana tengo muchas reflexiones para toda la familia. Rosmarie el Pecas con la chispa de buen humor. Te dirán que soy feliz desde que tú te largaste de mi vida y no volviste. Ay, que le pasa un cantante pa' su banda. Me avisan, por favor, señorita Román. Yo siento que tú triunfarías en una banda. Aquí de locutor no sale nomás pa' nada, ¿cierto? Oh, corazón, y así como está la situación, cállate. Ya, pero no llores, Peca. Ay, mis hijos. Ya cállate, llorona. ¿Qué pasó? Peca, se me hace que tú eres hijo de la llorona. Sería llorón en ese caso, pa' llorona, señorita Román. Vámonos respetando. Ya, pues, perdón, Peca. No, otro día fui al doctor con mi hermana. Tengo una hermana bien bonita, señorita Román. Y por eso muchos te dicen cuñado, Peca. Ah, sí, donde quiera que me ven, me dicen, adiós, cuñado. Y es que cada vez que camino con mi hermana... Ajá. Ay, señorita Román. ¿Qué pasa, Todos los hombres la miran. Uy, corazón. Entonces llegamos hasta donde estaba el doctor. Ajá. Le dijo el doctor, pásele, por favor, señorita. ¿Qué tiene? Ay, doctor, me siento mal. A ver, desvístase. Que se quita la ropa mi hermana. Ay, Pecas. Ya que la revisa el doctor. Ah. Entonces, después de revisarla, le dijo, ¿qué tengo, doctor? Por suerte no tiene nada, señorita. Solo tiene que dejar de comer dulces. Pero yo no como dulces, doctor. Ah, ¿no? A ver, entonces vuélvase a revestir otra vez. Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Ay, esos doctorcitos, que no verán los doctorcitos, señor Jaime Piña. Sí. Querido Alex. Ya ve al sobador que acaban de descubrir de mañoso. ¿Se acuerda la historia que contó, señor Piña? Sí, 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 fíjese. No, de ahí de Las Vegas, querido compadre y amigo. Oiga, y las sobadoras también, no crean que no cantan mal la ranchera. No, sobre todo cuando encuentran cueros como nosotros, señor. Exactamente, no, si somos una tentación andando usted y yo, señor Piña. Sin lugar a... ¿Para los buitres? Señoras y señores, que no se vale el día de hoy, señor Piña. Oye, mi querido Alex, oye, ya escuché que van a estar dando conferencia ya en Huntington Park, ¿verdad? Sí, esto va a ser el sábado 10 de septiembre. Oiga, es que Gerardo Reyes era locutor y cantaba. El Piporro era locutor y cantaba. Y como yo no canto, dije, pues, ¿qué hago? Ya sé, voy a hablar de experiencias, de historias. Y no solo yo, en Los Ángeles va a estar David Faitelson, la Chiqui Baby, Gastón Mascareñas y un servidor. Y en la ciudad de Oxnard nada más voy a estar yo, pero les llevo un show que les va a gustar. De verdad, créame. Yo lo sé, querido hermano. Descargue sus boletos en elbotón.com para la ciudad de Los Ángeles. En Oxnard consígalos en tiquetón.com y lugares de costumbre. Ojalá y vaya, de verdad, créame. Usted dirá, ¿pero qué puedo aprender de ahí? No crea, sí se puede aprender algo. Decía don Pito Loco, hasta de un menso se puede aprender, de veras. Sí, sin lugar a dudas, sí es cierto, ¿no? Y sobre todo esos mensajes te ayudan. ¿Sí que se puede aprender de un menso o qué? No, esos mensajes, no, mis respetos, la verdad yo te respeto mucho y sé la calidad de trabajo que tú realizas, y de veras te lo digo de todo corazón, no haciéndote la barba, sinceramente aprendes, te sacan aquella ansia de tratar de sobresalir, de levantarte, de sacarte de esa depresión, de ese estrés en el que estás, se los digo de todo corazón, sí salen, sí apoyan, así que vayan de veras. Me gusta que usted sea buen compañero, porque ya me imagino a don Pito Loco. ¿Qué vas a enseñar tú? Oye, ¿por qué me criticas? No, lo estoy criticando, nada más me acordé, porque... Pues usted era una persona que nunca me echaba porras,
y yo más sin embargo lo quería mucho. ¿Cómo eres buena gente conmigo? Pues ya ve, ya ve, ya ve. Cuando uno se gana el cariño, gente respetada como usted. No, no te estás burlando. No te no, 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 de verdad, lo digo de corazón. Eres uno de los hombres más hipócritas del micrófono que yo he conocido. Nunca se le daba fin a don Pito Loco con el enojo. Era muy noble, era muy noble. Todo dormido, dormido, dormido. No, era como una madre regañona. Yo sinceramente lo veía como una madre regañona, no como un padre, como una madre regañona. Un saludo a Diana en El Paso, Texas, allá la mera mandamás. Le mando un saludo, gracias por escuchar siempre el programa ahí con ¿Cómo se llama su nana, Dianita? Ha de ser bien coda su nana porque no se me queda su nombre. Pero bueno, adelante, caminante, que no se vale hoy, señor Piña. ¿Sabes qué? No se vale, no se vale. En Ciudad de México, periodistas mexicanos se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República por comunicadores asesinados tras el asesinato de Freddy Román, periodista de Guerrero. Es el 15º comunicador. Clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Procuraduría. Hace unos meses, pistoleros habían matado a su hijo en un mercado. El muchacho distribuía pollo. Al parecer, lo asesinaron malandros extorsionadores de comerciantes. Todos los periodistas asesinados son de provincia y la mayoría periodistas humildes. 100 periodistas se reunieron, pero la pregunta, ¿en dónde estaban los compañeros burgueses, los millonarios, los que cargan guarura, los que traen camionetas blindadas, los López Dóriga, los Loret de Mola, los Pepe Cárdenas, los Leo Zuckerman, los Ciro Gómez Leyva, los Carlos Marín? Ellos ni sus luces. Por favor, señores, se necesita su apoyo, su hombría, su valor para defender a sus compañeros pobres, porque ¿sabe qué, mi querido Alex, el genio Lucas? No se vale. El genio Lucas recibe el cariño de la gente. Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? Bueno, en el show del genio Lucas hay gente que se pasa. El genio Lucas haciendo radio para toda la familia. Qué bonita canción de amor. No es para que se me duerma, al contrario, es para que se enamore más del amor de su vida. Porque un día salí de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México nunca salió de mí. Oye, se me hizo muy flojo ese saludo. Tiene que ser estilo chilango. Y aquí estamos, señoras y señores, moviendo las carnes, saludando a todos los carniceros, a toda la gente que vende cosas para la brujería, a todos los que venden jugos y licuados, a todas las chiquitas bebés que hacen sopes y garnachas, y también a los que se les hace agua a la canoa. Porque... Sí, ¿cómo están, chicuelos? Oye, un saludo para la gente de la Basílica allá por Coyoacán. ¡Ah, qué bonito Coyoacán! Sus elotes. Muy bonito, su pozole. Y las muchachas. Oye, mira, fíjate en lo que se fija uno en lugar de ver la arquitectura, los parques. Ahí las muchachas. Pues sí, pues de modo que me fijen los muchachos, ¿qué es eso? Pues sí, ¿no? Ah, no, eso es para mi hija, supuesta. Todo es para la gente de Ermita Iztapalapa, allá por La Viga, Magdalena Contreras, San Ángel, Tacubaya, Tlatelolco. Les voy a contar una historia que nadie se la sabe más que yo. El otro día me acordé cuando andaba allá por el Estadio Azteca. Sí. En una ocasión en la Magdalena Contreras organizaron un maratón. Pero era en la noche porque así la gente pues no se cansaba tanto, ¿verdad? Sí. Entonces el maratón comenzó a las 8 de la noche y terminó a las 10. Wow. Entonces pues le dimos la vuelta a la Magdalena Contreras. Ahí voy yo bien. Bien chido. En aquel entonces tenía mi pelo largo y me acuerdo que dijo un vato, ¿ese es niño o niña? Digo, ¿qué pasó? Soy hombre. Bueno, pues llegué a la meta, se los juro por Dios. Así ya dije por Dios. Llegué a la meta. Wow. Y espérate, eso no fue todo. Se acabó a las 10 de la noche después de que le di toda la vuelta a la Magdalena Contreras. Que me van diciendo, chavo, el último camión pasó a las 10 de la noche.
No me digas. Pues ahí me voy corriendo hasta los ejidos de Huipulco desde la Magdalena Contreras. Imagínate, llegué como a las 2 de la mañana. ¡Wow! Bien, bien cansado, pero eso sí, bien ganado. No, ¿y cómo te gusta correr? Más cuando hay trancazos, yo corro. Digo, no, ahí más vale. Mejor ahí corrió que ahí quedó. Bueno. ¿Qué pasó, Victoria? Buenos días. Qué padre que estás con nosotros. ¿Cómo estamos aquí buenos en Washington, días, niña? ¿Cómo te va, preciosa? Gracias a Dios, bien, oiga. Qué bueno. ¿Y en qué le puedo ayudar? Sí. Nomás quería que me mandara saludos para aquí, para mis hijos. ¿Cómo se llaman tus niños? Uno se llama, pues, mi hija se llama Macrina Osorio. Ajá. Lilia Osorio. Graviela Osorio y Graciela Osorio y Edwin Osorio. Eso, arriba la familia Osorio. ¿De dónde son ustedes? Somos del estado de Guerrero. Ah, de Guerrero, porque tienen un tono así medio chilangón. Yo dije, a lo mejor son del estado de México. Mire, somos nacidos en Morelos, pero criados en Guerrero. Ah, mira. Ajá, ¿y por qué no corrieron sí. para el DF? Había más oportunidad en el DF, niña. Sí, pues, pero ya ve a los papás, bueno, pues le jalan para donde quieren. Eso sí, pues son los que mandan, ni modo que te pongas al brinco, Victoria. Pues sí, no, tenemos que obedecerlos. Oye, qué feo cuando los niños de 5 o 6 años te están haciendo panchos ahí en la tienda y tú, ay, con ganas de que estuviéramos en la casa para que me hagas esos ¿sí? mitos. A ver, pero sí, bueno. Sí, es cierto, genio. Victoria, preciosa. Saludos para todos los que están allí trabajando con usted. Está muy bonito su programa. Y pues todas las mañanas salgo a caminar y los vengo escuchando. Lo primero que hago, prendo mi radio. Eso, gracias, preciosa mía. Señoras y señores, Andy Valdés. Para toda la gente de aquí del estado de Washington que me conoce. Aquí para mi esposo que viene conmigo. ¿Cómo se llama su esposo, Victoria? Ignacio Osorio. Dile, Nachito, este beso de amor es para ti. Dígale, a ver si es cierto que hay mucho cariño. Oh, sí. Nachito, este beso es para ti, que te quiero mucho. ¡Eso! Cuídate mucho, Victoria. Gracias por reportarte, señor Andy Valdés. Cuénteme la historia de Tristes Recuerdos. Claro que sí, mi querido Alex, el genio Lucas y familia. A veces las historias detrás de las canciones exitosas tienen algo más que contarse. Tal es el caso del tema Tristes Recuerdos de Catarino Lara, quien fuera cantante de Los Sagitarios y el autor de esta canción en el año de 1989, la cual ha sido grabada por muchos artistas y grupos, El Chapo de Sinaloa, Lucero, Ramón Ayala, y con el que fuera un grandísimo éxito total, con el gran charro zacatecano Don Antonio Aguilar, con quien se escuchaba por todos los rincones el tema Tristes Recuerdos, lanzada en este año 1989, el cual es parte del repertorio popular, ya que en las fiestas, en los bailes o en las decepciones amorosas no podría faltar, ya que como dice el verso, que al escucharla te acuerdes de mí como yo me acuerdo de ti. Y vaya que cuando lo compuso el autor, mi querido Alex, dice que lo único que tenía eran eso, tristes recuerdos. Seré tu amante bandido, bandido. Es cuestión que quiera y le entrego todo. No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Por ti yo soy capaz de ser amigo del que ocupa mi lugar. ¿Qué pasó, genio? Te habla Miguel Ángel Félix Gallardo y ahora sí se le hizo los gabachos encerrarme, ¿verdad? Aquí estoy tranquilo escuchándote todas las mañanas, hombre, hoy. Dios me la bendiga. Aunque mi hermana esté lejos, sabe que yo la amo. Dios bendiga, Alex, y adelante. Felicidades por tu programa. ¡Échale Montes! No le eche cubetazos de agua fría a su relación y no importa lo que haga en su vida, hágalo con pasión. Hombre, qué chulada de programa. Ahí estamos, pues. El genio Lucas. Con la radio que se ve. Yo soy de los que opinan que si vas a cambiar a tu pareja, tiene que ser por algo mejor. Estaba viendo la nueva pareja de Piqué y un poquitito al aire de Shakira, pero en fea. Porque Shakira, pues, quieras o no, está guapa, señor Andy Valdés. Sí,
muy guapa, la verdad que ahí tienes toda la razón. Yo no sé qué estaba haciendo Piqué o... Pero sí, ¿ya la vio usted, señor Andy Valdés? Sí, la verdad, vi una foto ayer y pues ahora sí que es como unos, ¿qué? 10, ve... 15 años más chica que él, ¿no? Se, pero se ve más mayor que Shakira. Sí, sí es cierto. ¿O será que no andaba bien arreglada? Porque pues acuérdate que hay que dar el gatazo. Sí, sí. Porque ahí no pudo, no usó filtros, ¿eh? Aguas. No hubo filtros. Bueno, pues vamos a escuchar por qué está furiosa Shakira. Bueno, Piqué ya no está ocultando de que anda con un nuevo amor, ¿eh? Ya fue a un concierto y ya se les ha visto por todos lados como si nada. Y Shakira pues ya se puso furiosa. Pero dice que también es bien esquizofrénica, que de todo grita y de todo se enoja Shakira. Entonces, ojo mujeres, no porque estén guapas, quiere decir que tienen buena actitud, ¿eh? ¡Caras vemos! Corazones, corazones no sabes. Exacto. Ándale, tú sí sabes. Tú estudias para eso, ¿verdad, muchacho? Ah, claro que sí, voy a estudiar hasta la chica. A ver, señor Gastón Mascareñas, ¿por qué está furiosa? Te felicito, que bien actúas. La señora Shakira. Genio y amigos, muy buenos días. Aunque usted no lo crea, Shakira ha lanzado un corrido. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así como lo oye. Y se lo presentamos en exclusiva en el show del Genio Lucas. Se dice que estoy furiosa porque me engañó Piqué. Que lo han visto con su novia, yo también ya lo miré. Pero a mí no me importa, tenía que ser culé. Y no lo digo porque juega con Valderón. También dicen que a la cárcel muy pronto voy a parar. Qué miedo, mira cómo estoy temblando. Seguro mis abogados el lío van a aclarar. Yo no debo esos impuestos y se los voy a comprobar. Eso es fin. No le crean a las redes, pues no dicen la verdad. Decían que Florinda Mesa a mí me iba a demandar, que estaba muy enojada y un baile le fui a copiar. Bailando como robot con música remangada, así es como me despido, tomándome una bucana. Y si me escucha Piqué, que se vaya la fregada. Es la banda Z en la ciudad de Castroville, California, sábado 3 de septiembre, no se la pierda. Comenzando el mes de las noches mexicanas, solamente en Olivia's Mexican Restaurant, donde hoy jueves hay karaoke. ¿A partir de qué horas? A partir de las 5 de la tarde, hoy se pone buenísimo el karaoke con el Canario de la Sierra, así que vamos a cantar. Y bueno, tú ya te estás preparando para cantar. Ahí les encargo dos tostaditas de camarón nada más, por favor, es lo único que les pido. Oye, por cierto, oye, qué bonito dueto se aventaron Miguel Bosé cuando todavía cantaba, ¿verdad? Sí, esa fue de mis favoritas, esa canción. A ver, arráncate, a ver si es cierto que como roncas duermes y en ayunas. Y en ayunas. Las mejores que se avirrias del área. ¡Venga! Una idea, un continente, una mirada, casi sin querer. Se me escapa, se me nula, no se acaba. Si quiere oírla cantar, vaya hoy a Olivia's Mexican Restaurant. El show del Genio Lucas. 10830 Merritt Street en la ciudad de Castroville, California. ¿Qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Reyes Íñiguez. ¿Qué pasó, jefe? ¿De dónde llama? De Mesa, Arizona. Bueno, su llamada vino a ser la número uno. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Diana Martínez. Un gusto saludarle a esa hora del día. Dianita, lástima, usted fue la llamada número dos.
Viernes 26 de agosto, Los Rehenes, Los Fugitivos, Barón de Apodaca y Telefonistas en Casa López de Oxnard, California. Este viernes, o sea, el día de mañana. ¿Ya es viernes mañana? Ya mañana. Qué rápido se fue. ¿Sabe usted que hoy día los días se van más rápidos que antes? ¿Por qué será eso? ¿El sol está yendo más rápido alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del sol? No sé cómo funciona eso. Yo no soy astrónomo y usted va a decir, pues, ¿para qué te metes en los sembrados si no vas a saber cómo regar? Bueno. ¿Verdad? Entonces, pues mucho cuidado. Bueno, aquí está la llamada número 3. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Con bueno, Mario. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo está usted? ¿Está muy serio? ¿Qué le pasa? Es que hay que trabajar temprano y pues estoy un poco cansado. Ah, ¿cuántos trabajos tiene? ¿Uno o dos? Uno y otro en mi casa. Ah, no, pues, está más pesado el de la casa, ¿verdad? Siempre. ¿De dónde se reporta? Dios le bendiga. Gracias, igualmente. ¿De dónde se reporta? De Sacramento. Allí podrían quedar los $2,000. Toda la suerte del mundo, mi buen amigo Laura García le toma su información porque... El mundo mágico de Karol G ya llegó. ¿Por qué Karol G, tú? Porque soy Gómez. Así nomás, Gómez. Así de fácil. Porque es sí. Gómez, por eso es Karol G. ¿Dónde te metiste el día de hoy, Karol? Gracias, Alex. Muy buenos días también para ti, Serena. Y saludos a todos. Hoy, pues, me fui a buscar la cúpula más grande de México. Así es, amigos. Esto se encuentra en el Templo del Señor de la Piedad, en La Piedad, Michoacán. Fíjense que este templo está hermoso. Me encantó. Todo en su arquitectura. Y además me sorprendí muchísimo porque supe que fue testigo de la guerra de la Revolución Mexicana, de la Guerra de Independencia. Imagínate, hasta de la Guerra de los Cristeros. Y fueron personajes también quienes pasaron por ahí, como Hidalgo y Maximiliano. Hace poco restauraron la torre principal y supe, curiosamente, que se encontraron perforaciones de balas y cañones, muy probablemente que fueron, ahora sí, que llegaron hacia esa torre a raíz de los balazos de la Revolución Mexicana. Imagínate, la cúpula de este templo es la más grande del país, la tercera más grande de Latinoamérica y la séptima más grande del mundo. Así que, chicos, es bueno que aprendamos sobre cultura y sobre todo, seguramente, todos los que son nativos de allá de La Piedad, Michoacán, están muy orgullosos de tener grandes atractivos turísticos y en el lugar que los vio nacer, ¿no? Así que es un orgullo piadense, como dicen, y un orgullo del Bajío mexicano. Sí, señor, le quiero mandar saludos a la gente de Michoacán, el estado que cuenta con 113 municipios, de los cuales 8 son pueblos mágicos. ¿Cuál será el estado que tiene más pueblos mágicos? Bueno, lo sabremos quizás algún día con Karol G. Eso. Buen día, chicos. Adiós, te vas por la sombrita porque acuérdate que el sol derrite los bombones. Ahí está entonces, señoras y señores, el reporte de Karol desde Aguascalientes, México. Vamos a escuchar al grupo Liberación, que por cierto va a estar en el mes de septiembre en la ciudad de Los Ángeles. Y yo voy a estar presentándoselos a ustedes y quiero que ganen boletos. Una vez. Un saludo para los amigos de Las Vegas. Nos vemos en el Día de los Abuelitos, sábado 24 de septiembre, en el Boulevard Mall de Las Vegas. Desde las 12 del mediodía para celebrar a nuestros abuelitos a lo grande, como dice la diva de México. Toda esposa quiere un esposo que siempre la defienda ante los que la critiquen. Y lo menos que espera es que él hable mal de ella delante de sus amistades o de alguien más. De eso nos habla la reflexión de la media hora más adelante, así que no se la pierda. Oye, qué feo, ¿no? Que tu pareja hable mal de ti delante. Imagínate. De los cuando se supone que es la que te debe de defender. Es el que está de tu lado, exacto. Exacto, que es tu aliado, que es tu amigo y que lo oigas hablando mal de ti, eso es horrible. No se vale. De eso habla la reflexión de la media hora. Regresamos en la radio que le regala $2,000 ya muy pronto. El genio Lucas. ¿Tiene miedo de llamar? Qué lástima que no nos contestó la esposa de Rubén, María Acosta, en El Paso, Texas, que está celebrando su cumpleaños. Pero aquí le dejamos un saludo con abacho y apapacho de parte de su Rubén, que como siempre es detallista y amoroso con el amor de su vida, que es María Acosta. Y que cumplas muchos, pero muchos años más. Voy con Michelle Rivera, Sonora, México. Hola, Michelle, buenos días. Querido Alex, muy buen día. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, histórico lo que ocurrió el día de ayer con la esposa de Kobe Bryant, del basquetbolista que lamentablemente murió en un accidente. Y es que ayer
un jurado falló a favor de la viuda de Kobe y también de su codemandante tras 2 semanas de juicio. ¿Por qué? Bueno, el condado de Los Ángeles fue encontrado culpable de provocar angustia emocional a Vanessa Bryant y a Chris Chester por la difusión de las imágenes en donde aparecen los restos de los cuerpos de las víctimas en ese accidente del periódico. Este juicio por la demanda de Vanessa Bryant y el codemandante en contra del condado de Los Ángeles fue por capturar y difundir imágenes del accidente donde murió Kobe Bryant. Cabe decir, abro un paréntesis, que yo busqué esas imágenes de los restos de Kobe Bryant porque en México puede pasar, cuando alguien toma fotografías, se difunden a tal grado que hay acceso a redes sociales, pero al parecer aquí se hizo un trabajo cibernético importante para que no trascendiera más allá de las personas que llegaron al lugar del accidente y cerca de 12 enfermeros. También aparecían ahí, Alex Auditorio, los restos de la hija de Kobe Bryant, de Gigi, y 7 pasajeros más. Este 24 de agosto, el jurado falló a favor de los viudos. Y de acuerdo con información que ha trascendido, Bryant Chester, esposo y padre de 2 de las víctimas, también viajaban en el helicóptero que se estrelló en enero del 2020, recibirán 16 y 15 millones de dólares respectivamente, según el veredicto. Los demandantes afirmaron que las imágenes de los cuerpos de las víctimas fueron compartidas en al menos 28 dispositivos que eran propiedad del departamento del sheriff de Los Ángeles y por más de 12 socorristas. Imagínate, la viuda de la estrella del básquetbol interpuso esta demanda al condado debido a que los agentes policiales y bomberos que acudieron al lugar del accidente tomaron fotografías de los restos humanos y del helicóptero que fueron difundidas a personas ajenas. Alex, este caso en Estados Unidos llegó como pensaríamos ocurriría en Estados Unidos. Detectarían a través de los celulares las imágenes, encapsularían, demandarían, sancionarían y seguramente muchos de ellos van a ser desempleados próximamente luego de que el condado tenga que pagar más de 30 millones de dólares por este delito. Te voy a plasmar ahora la situación de América Latina. Recientemente, en la muerte de Armando Maradona, subieron fotografías, incluso como si era un festejo tenerlo ahí muerto porque era el rey de los reyes en el fútbol. ¿O qué te parece en México los hechos de violencia? Los peritos toman imágenes de las mujeres brutalmente asesinadas para difundirse en todas las redes sociales. Se le llama ley Ingrid, sin embargo ninguna se acerca a esta sanción y veredicto que se dio en Los Ángeles. Y ojalá sea un referente, querido Alex, para que las sanciones sean contundentes contra quien viole la privacidad de los muertos. ¿A bueno, poco no? Pues ella apeló de que era cruel lo que mostraron y bueno, pues obtuvo esa ganancia después de un año de batalla. Y también hace un año, ¿te acuerdas que estaba la cuestión de que su mamá dice que cuando murió Kobe Bryant, su misma hija la desalojó de la casa y le quitó cosas que su esposo le había dado? Sí, la verdad es que la muerte de Kobe llegó a desatar esas historias ahí personales que no imaginábamos porque creemos que tienen una vida perfecta, ¿no? Pero al parecer había incluso como hasta un celo, como si la madre se entrometía mucho. Una mamá, imagínate, hispana que está metida mucho también, no me van a decir que no, querido Alex. Se meten a veces mucho también en la vida de los hijos, de la familia, y lo hacen con cariño, pero a veces no saben que entorpecen la privacidad de una familia. Y bueno, lo que sí es que yo creo que la mujer, la esposa de Kobe Bryant, debió separar un poco eso y no terminar peleada con la mamá como ocurrió. Casi se demandaban, eso es bastante cruel en una familia, imagínate. Vamos a recordar lo que dijo la suegra de Kobe Bryant. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, nada más estábamos sentadas mi tía, Natalia, Vanessa y yo, y mi baby Natalia no podía estar en donde vivían antes porque cada que bajaba para abajo se le afiguraba ver a su padre y a mi Gigi sentados en el sofá como siempre. Entonces mi hija dijo, ¿cuál casa vendemos? Dijo, ok, grandma, la de grandma se va a vender. Y fue cuando ahí ella dijo, hizo la decisión. Y ya después ella me dijo, necesito que te salgas de esta casa. Ay, qué feo, imagínate que tu hija te diga eso, como si tuviera necesidad, ¿no? ¿Y en qué quedaría todo? ¿Nada más quedó en mitote y borrote, Michelle? Sí, de hecho sí, porque ahora que actualizaron, bueno, que pasó este juicio y el fallo a favor de Vanessa Bryant, buscamos información de tratar de actualizar que fue justamente para comentarlo, porque desde que murió Kobe Bryant ha sido bastante tormentoso para el resto de los hijos, para la familia en general. Te digo, los vemos de lejos, creemos que hay perfección en sus vidas y nos damos cuenta
que incluso muchas de estas vidas se parecen a las nuestras, pero escuchar hablar a tu mamá de esta manera, pues también te quedas, bueno, ¿qué le hiciste, no? ¿Qué pudo haber pasado para poder que tu madre, alguien de tu sangre, se exprese de esta manera? En fin, lo que es cierto es que, pues, los millones de dólares, querido Alex Auditorio, ahí están, se los ganó al condado de Los Ángeles por estas imágenes que jamás seguramente veremos, pero pues ahí se marca el antecedente. Y sin duda, pues mejor las cositas de familia, yo creo que hay que tratar de solucionarlas, porque mira, Alex, vamos a analizar de profundidad. Te mueres y ¿qué pasa? No te llevas nada, dejas los problemas en medio, dejas a gente resentida, y este puede ser el caso, ¿no? Una familia separada, ya no tienes a tu esposo, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? No, absolutamente nada. Oye, y ahora el traer un teléfono celular, Serena Medina, es un arma de doble filo, como en este caso los policías se les hizo fácil sacar el celular y tomar fotografías, ¿con qué fin? Es como cuando vas a un concierto y grabas todo, no vuelves a ver ese concierto, pero bueno. Pero bueno, ellos tal vez porque era una estrella del básquetbol y se les hizo, no sé, interesante decir, mira, yo lo vi muerto, pues es la realidad. Y mira lo que mira costó, lo que ¿no, costó? Michelle. Sí, y además vete a saber en qué condiciones estaba también el cuerpo de Kobe. Les recuerdo que estalló este helicóptero cuando cayó, pues probablemente estaba en muy malas condiciones el cuerpo de él y de su hija y del resto de los tripulantes. Pero es como el caso de Maradona. Si ustedes buscan la foto de Maradona, pues qué alegría te puede causar tener a un futbolista con la cara en la tumba, ¿me explico? Y es decir, en un ataúd, y es así como se tomaban fotos de manera muy alegre con él. Eso llama mucho la atención. Pero hay gente enferma de todo ahí en la vida, ¿verdad? Oye, pero yo creo que es algo muy cruel, porque definitivamente a nadie nos gustaría que nos fotografiaran y difundieran nuestras fotografías muerto, y mucho menos en el caso de Kobe Bryant como quedó, ¿no? Señoras y señores, nosotros regresamos más adelante con Michelle Rivera, la tóxica. ¿De qué habla la tóxica hoy, Michelle? Hablemos de las mujeres intensas, hablando de Vanessa Bryant, querido Alex. Con el genio Lucas, todos están preparados. Cuando ya está todo perdido, cuando ya está todo auscasiado, cuando das el fuá. El genio Lucas, sacando todas las mañanas el fuá. Jaime Piña, una leyenda en radio, presenta y ándale, lo más macabro en radio. Y ándale, señor Jaime Piña. Querido Alex, el genio Lucas, ¿cuándo vas a estar en esas conferencias tan bonitas que van a dar en Huntington Park? Viernes 9 de septiembre en la ciudad de Oxnard, California, de 5 a 7. Y el día sábado en la ciudad de Los Ángeles, en La Boom. Vamos a estar en Huntington Park de 5 a 7 con el señor David Faitelson, Chiqui Baby, además Gastón Mascareñas y su amigo de las mañanas. Híjole, lo que es tener tantos compromisos, mi Alex. ¡Y ándale! Oye, ¿por qué está hablando así? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Se me olvidaron las placas, ¿no? Ah, no, con razón. Y ándale, en Italia, hombre italiano se fue de vacaciones a España y le dio vuelo el hilacha. Sexo por aquí, sexo por allá, se sentía soñado, regresó a Italia, se sintió enfermo. Después de 9 días fue a exámenes y ¿qué cree? Le detectaron COVID-19, viruela del mono, y para acabar la sida, pa' suertecita. Y ándale, en Ghana, África, esto es insólito, rarísimo, así le ocurrió a un hombre en África, soñó que cortaba carne para su familia, pero no, lo que estaba cortando eran sus genitales. Esto pasó el 12 de agosto, el hombre lo contó todo, dice que no recordaba nada, que estaba sentado y no sabe cómo tomó el cuchillo y lo accionó contra él, vio sus genitales tirados y todo el piso lleno de sangre, y ya después contó en tono de broma, dice que lo bueno que no estaba solo, vino y come solo sus perros. Y ándale, en Tuxtla, Michoacán, 8 muertos entre malandros del cártel de la familia michoacana que encabezan los mañosos Johnny el Pez y Alfredo Hurtado el Fresa, contra los dueños de la plaza de Tuxtla, el Chaparro. La familia michoacana llegó con R-15, de veras acribillando, tirando balas por todos lados. Olvídese, aquello era un infierno. Estos mañosos parecen los amos de los pueblos, dejaron a olor a muerte y humo. Esto es, jefe
jefes de policía, comandantes, patrulla robada, los carteles que dominan la familia, la vieja y la nueva, el cártel Jalisco, los Correa, los Caballeros, puro malandro, amigo mío, genio. Y ándale, en Ciudad de México, juez manda al bote a Jesús Murillo Caram, ex procurador de justicia de la nación en tiempos de Peña Nieto, el autor de la frase "la verdad histórica", prisión preventiva justificada como presunto responsable de desaparición forzada, secuestro y obstrucción de la justicia. Podrá alcanzar una pena de 50 a 90 años, mi genio. El juez concedió un plazo de 90 días para conclusión de la investigación. Una de las madres le dijo: ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde los dejó? Falta Tomás Herón y algunos piden a Peña Nieto. ¡Y ándale! En Salina Cruz, Oaxaca, hasta ahorita la versión de la policía de Barandilla de la comandancia de que la joven Abigail Ayurrutia se colgó de los barrotes con su calzón y se suicidó no fue aceptada por las autoridades de más alto rango. El fiscal estatal dio la orden de arrestar a 3 policías y a un juez por el homicidio. Abigail la detuvo la policía por una falta menor y fue llevada a los separos de la cárcel municipal, donde en la madrugada del domingo fue encontrada muerta. La chica murió asfixiada por ahorcamiento. La familia asegura que fueron los policías. Para el programa de Alex el Genio Lucas en las mañanas, y ándale, Jaime Piña dice: mi Alex, el hombre es el arquitecto de su propio destino. En una reunión de amigos, cada hombre empezó a hablar mal de su esposa. Uno de ellos decía: a mi mujer quizás la bautizaron con ácido sulfúrico, se enoja por cualquier cosa. Otro afirmaba: pues a mi esposa parece que la vacunaron con aguja de tocadiscos, nadie la calla. Un tercero continuaba: a mí mi esposa me desespera con su cantaleta. Si me emborracho el domingo, me cantaletea el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué no se da cuenta que con la cantaleta del lunes tengo para toda la semana? Y así seguían los comentarios negativos contra las esposas. Por fin, le tocó el turno a un hombre muy prudente, el cual se propuso no hablar mal de su esposa, sino decir todo lo bueno que de ella recordaba, y dijo: mi mujer es muy buena, es una mujer muy trabajadora, todo está muy bien en la casa gracias a ella. Ah, y qué ahorrativa es, yo no sé cómo logra hacer milagros para obtener con mi salario para que vivamos bien toda la familia. Es piadosa, paciente, y cuando me enojo, ella se calla y así no tenemos que pelear. Los demás amigos que ya tenían unos tragos encima comenzaron a burlarse de él y a decirle que por fin habían encontrado a uno que se había casado con una santa. Entre risas se fueron despidiendo todos. El hombre que había hablado bien de su mujer, al ir de regreso a casa, se puso a pensar: bueno, pero yo lo que dije esta noche es la pura verdad. Mi esposa de verdad es muy trabajadora, sabe administrar el dinero, es piadosa, humilde y sabe aguantar mi mal genio. Y así llegó pensando a la casa. Al salir su esposa a recibirlo, la abrazó cariñosamente y le dijo: mujer, cómo te quiero. Tú vales más que un tesoro. Como nunca le había dado tales demostraciones de cariño, la señora le preguntó sorprendida: mi amor, ¿por qué vienes hoy tan cariñoso? Él le respondió: fíjate que hoy tuvimos una reunión de amigos y todos los maridos se pusieron a hablar mal de las esposas. Y yo, en cambio, me propuse hablar bien de ti. Y por el camino me vine pensando en las cualidades que tienes. Y me di cuenta que tú vales más de lo que yo a veces me imagino. Y sabes, estoy convencido de que mereces que yo te demuestre más amor y admiración todos los días. Da amor y recibirás amor. Avienta una piedra y ya sabes lo que tendrás de regreso. Alex, el genio Lucas, el motivador. Hay pruebas muy difíciles para nosotros en la vida. La peor parte de ser mamá o papá es no tener superpoderes para aliviar los dolores de un hijo enfermo. Y esa es la situación que vive Yasmín, que desgraciadamente su niña tiene leucemia. Y pues en México hay oportunidades de que te las curen y tienes que ir a las ciudades grandes para ver si alguna organización no lucrativa te echa la mano. ¿Tú ya has buscado maneras de cómo poder tratar de aliviar a tu niña, Yasmín?
Sí, he buscado muchas maneras, la verdad. Ahorita, pues aquí en el hospital donde está, me le están dando las quimioterapias, pero tienes que pagar los estudios. ¿Cuánto se pagan por los estudios, Yasmín? Ahorita, pagué 7,000 pesos. Y me están pidiendo ahorita, lo que urge son los donadores, pero nadie quiere donar, tienes que pagar la sangre. Y me están pidiendo este concentrado plaquetario ya estudiado. Entonces sí, ya estoy bien desesperada, ya no sé qué voy a hacer. ¿Y dónde está el papá de Yasmín? De tu niña Yasmín, mejor dicho. Yo ya no supe nada de él, yo cambié de número y me trasladaron para acá, para Acapulco, ya no he sabido nada de él. Pues de hecho, desde que yo la tuve, él me decía que porque no la había abortado, que porque no me la había sacado, que era mi responsabilidad. Y pues la verdad, no me daba una mala vida y pues mejor lo dejé. Y ¿cuándo fue la última vez que, oye, cuándo fue la última vez que te pegó este hombre? Hace como 6 meses. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Pues llegó tomado y se enojó por lo mismo, porque mi niña le da muchas fiebres, muchas temperaturas, y siempre se enojaba porque yo estaba con mi niña acostada, arrullándola o con ella, y me decía que se enojaba, pues, y me golpeaba, que quería cenar, y a veces pues yo hacía unos huevitos o una sopa, y él se enojaba que él no quería esa comida de enfermos. Así que y por todo me golpeaba, por todo me golpeaba. ¿Cuántas mujeres no pasarán este tipo de historias o estarán pasando en estos momentos? Y qué triste que no haya quien les dé la mano o escuche sus necesidades y peticiones. Creo que con el dolor de cargar con un hijo enfermo, ya tienes más que suficiente para estarte, sí, preocupando, ¿no? Definitivamente. Yo creo que lo que necesita uno como madre es alguien que nos apoye y no sentirnos sola, porque me imagino lo difícil, la carga que debe de ser, la presión de ver a tu hijo enfermo y la tristeza, ¿no?, de no saber cómo ayudarlo. Y lo que dice la frase, Pati, la peor parte de ser mamá es no tener superpoderes para aliviar los dolores de un hijo enfermo. Y tú le dices a Dios, Dios, dame todo el mal a mí, yo cargo con gusto. ¿Por qué? Porque como madre quieres protegerlos de todo mal, Pati. Siempre es así, Alex, siempre uno piensa en que, ay, Diosito mío, que no se enfermen los hijos, y uno se va a trabajar, y uno a veces ni come ni almuerza bien para poderle traer el sustento a nuestros hijos, sobre todo las madres solteras, pero también las mamás que trabajan y que tienen a sus maridos, también hacen el esfuerzo, y ojalá que sus maridos, pues, valoren todo este trabajo y que entre la pareja unida salga adelante, y a las que nos tocó criar a nuestros hijos solos, pues que Dios no desampare. Y tristemente, Alex, tristemente en México no está muy arraigada la cultura del voluntariado, la cultura de las agencias sin fines de lucro. Hay agencias sin fines de lucro, pues, que no sabemos que trabajen tan arduamente y que presten la ayuda inmediata. Ojalá que muy pronto consiga la señora los medicamentos que requiere, pues, para su niña. Y al escuchar este tipo de historias, me acuerdo que siempre se nos dice que se celebra y se honra más a la mamá que al papá. Aquí la gente no se guarda nada con el genio Lucas. Llore todo lo que quiera, desahógese. Ay, genio, mi esposo me dejó. ¿Y saben por qué dejaron a esta señora? Porque le dijo, ¿qué crees, viejo? El doctor me dijo que tengo cáncer. Dijo, ah, sí, pues ahí quédate con tu problema, yo ya me voy. O sea, ¿qué clase de seres humanos pueden reaccionar de esa manera cuando en ese momento cambia todo y vamos a ver cómo salimos juntos? Claro, o sea, tu pareja es tu apoyo, tu pareja es la persona que está ahí para en las buenas y en las malas, pero pues definitivamente hay gente que en las malas corre. No está. Yasmín, ¿cuál es tu teléfono, amiga? Mi teléfono es 7445016921. A ver, Yasmín, vamos por partes porque de por sí somos lentos para anotar. Vamos a repetir una vez más el teléfono para que la gente que guste echarte la mano. Mire, yo sé, y uno de los problemas principales que tuvo el Cucuy es de que seguido pasaba este tipo de mensajes, y la gente pensaría
que es para lucrar uno con estas cosas. Pero yo las paso las necesidades de ustedes, porque sé que hay miles, millones de personas necesitando ayuda. Pero con una sola que podamos ayudar el día de hoy, creo que con eso me voy más que pagado. Y otra cosa, no es mi intención estarlos molestando con este tipo de cosas, pero pues si no les pedimos a ustedes, ¿a quién? Yasmín, ¿cuál es tu teléfono? 74-45-01-69-21. Ahí está el teléfono, ojalá y le pueda llamar a Yasmín para que pueda sacar adelante a su niña. Le mando un saludo a la gente que nos hace el favor de escucharnos en la Florida. Aquí despedimos el programa para todos ustedes. Los dejo con mi amigo el doctor César Lozano. Mientras tanto, en esta parte de los Estados Unidos, nosotros seguimos trabajando. Ahí viene el reporte en la voz de Patty Estrada, en vivo y a todo color desde Dallas, Texas. Gracias por ser parte de nuestras mañanas. ¿Qué es lo que tiene el genio Lucas? Que en cada ciudad que llega, tiene mucho auditorio. Falleció mi mamá hace un año y medio. No pude ir a verla. Patty Estrada. En acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? En Missouri, un distrito escolar instala las nalgadas como medida disciplinaria. ¿Qué quiere decir eso, Patty Estrada? Y bueno, pues es que el distrito escolar Cassfield de Missouri reinstaló las nalgadas como castigo a estudiantes que se porten mal en la escuela, pero, ojo, avisando a padres de familia y como último recurso disciplinario. La medida fue aprobada por la mesa directiva en junio pasado. A los padres se les preguntará si desean o no que sus hijos sean disciplinados de esta manera en caso de ser necesario. ¿Usted lo permitiría? Esa es la pregunta. Yo te pregunto a ti, Patty Estrada, ¿lo permitirías? Yo creo que no. Yo no lo permitiría, pero tampoco le daría un problema a la maestra. Yo creo que hablaría con que la maestra me diga, su hijo no está portándose bien, entonces las disciplinas las pondría yo en la casa y también las medidas de restricción, o sea, no celular, no juegos electrónicos. Yo creo que no podemos llegar a los golpes para poder disciplinar a un hijo, y hay que enseñarles a respetar a los maestros en la escuela. Sin duda alguna. Entonces, ¿tú tampoco estás de acuerdo, Serena? No, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo no lo permitiría a mis hijos. Bueno, pero aquí ya hay algo que también te deja claro, clara la opción de que si la escuela te avisa, oiga, pues su niño se sigue portando mal, ¿qué hacemos con él? Y uno conoce sus chamaquitos, ¿no? Entonces, caray, bueno. Exacto, eso te iba a decir, Alex. O sea, todos los padres conocemos a los hijos. No, he visto cada cosa y tengo amigas maestras que mejor hasta miedo les da reclamarle el comportamiento de los hijos a los padres, porque llegan con la espada desenvainada y empiezan a decir, es que mi hijo no puede ser así, mi hijo es un angelito, mi hija no se porta así. O sea, por favor, hagamos conciencia y respetemos. En nuestros tiempos, el maestro era una institución de respeto y debe de seguir siendo ahí. Sí, pero también en aquellos tiempos los maestros se goloseaban en darnos nuestros reglazos, nuestros manazos, los jalones de patilla. O sea, también era una exageración de castigo, ¿eh? Claro, a mí me pegaban con la regla en la mano izquierda para que escribiera con la derecha, y yo soy zurda. Esa era una ignorancia de la maestra. Porque decían que eras hijo del demonio, que tenías que escribir con la derecha. ¡Qué cosas de la vida! Y yo le decía a mi mamá, llegaba con la mano roja y llorando, porque yo no podía escribir con la mano derecha. ¿Y qué crees que decía mi mamá? Te lo mereces. La maestra es quien manda en el salón de clases. Ahí había ignorancia de ambas partes. Sin duda alguna. Y eso que eran los maestros. ¿Alguna vez te pegaron a ti los maestros o las maestras? No, a mí nunca me pegaron. Pero sí miraba cómo les jalaban las orejas a los niños. Te reías, ¿verdad? Te burlabas. Bueno. No me asustaba. Presidente Biden anunció ayer su plan para condonar deudas de préstamos estudiantiles, Patty Estrada. El presidente Joe Biden, precisamente lo que menciona Alex Eugenio Lucas, anunció ayer miércoles este plan
de su administración para la condonación de deuda de préstamos estudiantiles, esto como parte de una promesa de campaña de cancelar esta deuda a los acreedores de ingresos bajos y medios. Pero, ¿cómo puedo reclamar la ayuda si califico? La administración Biden dijo que anunciará más detalles en las próximas semanas. ¿Hay que registrarme para tener más detalles con el Departamento de Educación? Sí. www.ed.gov/subscriptions. Es muy largo, pero ya saben que aquí lo tengo y se lo mando por texto normal. 469-358-4389. Inundaciones en Texas y Pati Estrada comparte esta información con Serena Medina y ella nos la pasa al costo. Inundaciones afectaron el Freeway 10 en el área de Desert Center. Cerrado este tramo de la autopista por inundación y por volcadura de un camión de 18 ruedas. Asimismo, la ruta estatal 77 y 78 se encuentran cerradas. La ruta estatal 78, cerrada a la altura de la avenida 14, se recomienda buscar rutas alternas. El 10 al oeste ya se abrió, pero el este sigue cerrado por inundaciones. Arrastraron parte del freeway, o sea que está difícil la situación con las lluvias, Pati Estrada. Está muy difícil, automovilistas, busquen rutas alternas por la calle Blythe o AC. Si va para este rumbo, el SR 86, diagonal 111, para ir al Interestatal 8 desde el Interestatal 10 o al Interestatal 15 para ir al 140 hacia Needless. Por favor, maneje con precaución, pero sobre todo, usted conoce estas avenidas, utilice una ruta alterna para que evite el congestionamiento y deje que trabajen los equipos de reconstrucción de esta autopista. Ella es Pati Estrada. Una buena alternativa a tus mañanas. El Genio Lucas. Los grandes están con el Genio Lucas. Señoras y señores, un placer, un lujo tener con nosotros a Angélica María. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué gusta con el Genio Lucas, Chihuahua? The secretary should be connected. Okay, thanks. Hello, this is Hillary Clinton. Hi, good morning. Good morning. How are Wonderful you? Wonderful to talk with you. I'm excellent, thank you. Señora Clinton, thanks so much for your time. And please don't forget your promise to my community. You know you can count on me. And I will look forward to talking with you as president. Solo aquí los escuchas en el show más familiar. El mundo mágico de Karol G. ¿Cómo estás? Muy buenos días otra vez. Bienvenida. ¿Y ahora de qué parte de México nos vas a hablar, Karol? Gracias. Yo cada vez me sorprendo más de México y sobre todo de Puebla, que tiene unos lugares impactantes, muy pero muy bonitos. Y ahora, pues yo les voy a platicar que Puebla tiene el volcán más chiquitito del mundo, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se llama ese volcán, Carol? Se llama nada más y nada menos que Cuexcomate. Es una de las curiosidades de México más extrañas y está precisamente en Puebla. Este volcán, el más chiquitito del mundo, está inactivo, mide tan solo 13 metros de altura, incluso pues hay unas escaleras instaladas a los costados para que pueda subir a la cima un momento, y sin duda es uno de los atractivos turísticos más curiosos que existen en todo México. Así que si algún día vas para Puebla, no te olvides visitar Cuexcomate, porque está súper bonito. Hasta da ternura verlo, Alex. Ay, sí, espérate que revienta a ver si te va a dar ternura. Dios no lo quiera, no, pero sí. Desgraciadamente es a lo que está uno propenso cuando vive cerca uno de un volcán, sino que les pregunten a los que viven cerca de Don Goyo, el famoso Popocatépetl. Ay, sí. Bueno, oye, sí, el... mande. Hay otros también muy activos aquí, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya después les platicaré. Por les favor, platicaré si eres tan amable. De los volcanes. ¿Sabes qué era lo que estaba viendo? Los platillos típicos de Puebla. Mole poblano. Ya sabemos que Puebla es bueno por su mole. Porque el que va a Puebla y no come mole poblano es haber ido en vano. Mole poblano, los chiles en hogada. ¿Qué tal las chalupas o las semitas poblanas? O las enchiladas de pipián. ¿Te gusta el mole? Sí, me encanta el mole. Oye, ¿y qué decir del camote poblano también? Sí, también, como no, sus dulces típicos son muy, muy sabrosos, Carol. Yo estoy a dieta, chicos, ¿por qué están hablando de comida tan temprano? Híjole, ¿y las, vieras qué ricas se ven las chalupas?
Sí. Ay. A mí el mole es mi favorito. Y luego le ponen ajonjolí bien rico, el arrocito así, recién hechecito. Ya no quiero hablar, por favor. Allá por la ciudad del Carmen está la fonda típica La Poblana, que dicen que es de los más ricos para ir a comer la comida típica de la rielera. Y ahí, cositas que se va uno encontrando por el camino. Saludos a la gente de Puebla, porque un día salí de Puebla, pero Puebla nunca salió de mí. ¿Has ido a Puebla, criatura del Señor? No, nunca he ido a Puebla. ¿Tú, Catrina? No, tampoco, quiero ir. Dice que está muy hermosa, bella, sí. Preciosa. Sí, dice que es muy bonito. Bueno, pues ahí está entonces la invitación para y saludos a la gente de Puebla. Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. El show de Genio Lucas, escúchalo. Pero nunca diga que por mí todo acabó. Si no estás pensando en mí, no estás en nada. Como siempre disfrazada de yo tengo la razón. Yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción. No pues, güey. ¿Pero por qué lloras, chava? Si le tienes a mí a Aitor, el mejor jugador de la liga del mundo. Más vale que le bajes dos rayitas, nene, que aquí está el potro Romani. ¿Pero por qué llora, chava? ¿Y cómo no quieres que llore, güey? ¿Que no estás escuchando la radio? Es lo más precioso que he escuchado en mi vida, güey. No, pero yo no llamé para que llorara, preciosa. Yo llamé para que se me pusiera contenta, para que vea cuánto la quieren, chihuahuas. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, mi niña, por recibir mi llamada, ¿eh? Gracias. Adiós, amor. Sí, gracias. Gracias, le agradezco, Sí, gracias. Oh, linda, ahí está tu papá. Sabe que los quiero mucho, papito, y nosotros trabajamos por siempre, dale lo mejor. El Genio Lucas, con la radio que se ve. Señor, señora, ¿tiene problemas con la andropausia o la menopausia? Sí, la menopausia le causa muchos problemas a las señoras, y también los señores tienen esa situación, ¿eh? Que anda todo enojado, todo bilioso, puede que la andropausia lo esté agobiando. ¿Cómo enfrentamos esta situación, señor Jaime Piña? Mi querido Alex, el Genio Lucas, el hombre de los sentimientos. Con células madres, mi querido Alex. Descubrimiento más grande de la ciencia médica. Células madres vivas de NAGUSA y auténticas. Rejuvenecen las células de su piel. Se ve usted más joven, sin dolores de rodillas, sin azúcar ni colesterol alto. Pero pídalas ahora. Compre un frasco y recibe tres gratis. 1-800-550-9106. 1-800-550-9106, mi querido Alex. Bueno, hay gente que está pasando por situaciones complicadas por el estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Tomando células madre se combate ese problema, señor Piña? Vuelve a sentirse joven, mi querido Alex. Consígalas ahora mismo llamando al 1-800-550-9106. Son las células madre que están ayudando a muchas personas a lidiar sus situaciones de salud. El show del Genio Lucas. Los padres le exigimos a los niños que actúen como adultos, que traigan buenas calificaciones y que se porten bien. Pero no podemos exigir lo que nosotros no somos. De eso nos habla la reflexión de la media hora, que se llama Las exigencias de los padres. No se la pierda. Bien cierto, ¿eh? Ay, hijo, eres bien burro. ¿Y usted cómo era? ¿Era bien aplicado en la clase? No lo creo. Sí, o hijo, la tarea y uno ni tareas llevaba. Con la chica sexy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con Silvestre Stallone. Resulta que su esposa, después de 25 años, le pidió el divorcio. No va a creer lo que hizo Silvestre Stallone para que su esposa diga, hasta aquí llegó nuestra historia marital. Aparte también lo traen porque dicen que está desperdiciando. Hay varios famosos como la Kim Kardashian y Silvestre Stallone, entre otros, que los van a multar por estar desperdiciando agua. ¿Cómo los cacharon? También se la platicamos más adelante. El Genio Lucas, el show. El Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo, Maroma y Radio. Oiga, señor Genio, ¿no
tiene 100 dólares que me preste. Sí, es ¿cómo que no? La diva no me ha pagado, pero no le vaya a decir a la diva que le ando pidiendo prestado dinero. No te preocupes, yo soy una tumba. Buenos días, señora diva de México. Hola, buenos días. Buenos días, diva, ¿qué tiene? Nada, aquí hablando con la doncella. Querido público, ¿se acuerdan ustedes de Yalitza Aparicio, que se hizo muy popular por la película Roma? Bueno, pues ahora regresa a Netflix con La Gran Seducción. Se va a estrenar el próximo año, ya está en filmada bastante. Ahora Yalitza, pues, protagoniza La Gran Seducción. Bueno, pues ahí vamos a ver de qué está hecha, porque fue muy criticada por el premio que le dieron. Ya vea lo que dijo Sergio Goyri. Mucha gente ardida y envidiosa, por supuesto, va a hablar. Pero ahora, esta muchachita, zar de la radio... Diva. Pues va exactamente a demostrar que yo creo que una persona bien dirigida... Por supuesto que va a dar la talla. Dicen que el trabajo es más de los directores que de los actores. ¿Es cierto eso, diva de México? Pues usted que hizo teatro. Pregúnteme a Pola cómo la dirijo para que hable. Y ahí sale todo. Yo sé. Entonces, es el teatro, la dirección. Una buena dirección. Tú puedes ser un gran cantante, pero si el cantante agarra monte y el micrófono y empieza a hacer gorgoritos y... Se escucha y ahí es buen cantante, Alex, sí. Pero está mal dirigido. Exacto. Entonces, una buena dirección. ¿Me va a dar trabajo, sí o no? Que te largues. Allá, al rinconcito. Ahorita regresamos, Pola. Estamos al aire, querida. Bueno, entonces, vamos, te voy a llevar a Netflix a ti también. Entonces, oye, ¿vieron la foto ayer que subí a mi Facebook de la novia de Piqué? ¡Ay, qué cosas! Muchos se la tundieron... Pero muchos decían, no sabes cómo es Shakira en la vida real. Otros decían, es una chamaca, que Shakira es mucha mujer para el Piqué. Total que hubo comentarios a favor, otros en contra. Pero lo que sí sé es que Piqué anda muy contento y con ojeras. Se le ve muy enamorado. Está como el otro rapero que dejó a Karol G, ¿no? O sea, sí, nada que ver Karol G con la nueva novia. Pero se le ve más contento, más enamorado, incluso la embarazó luego. ¡Qué miedo! De Piqué se ve muy, muy contento y pues la muchacha nada que ver. Yo sí apoyo a Shakira. Bueno, pero es que mira, tú no sabes cómo es Shakira. Tú no sabes cómo es. A lo mejor sabemos que es una mujer llena de compromisos que a lo mejor ni tiempo tenía para convivir con él, para salir con él, y él se ve que a lo mejor quería una chica más normal. O a lo mejor ya ni cosas hacían, muchachos. Y uno dice, ay, es que Shakira se ve acá. Pues sí, pero Shakira a lo mejor andaba del tingolilingo y en lugar de decir, vamos a hacer cositas, decía, ay, quítate, déjame mejor dormir. Bueno, ¿verdad? El señor Javier Rivera, que descanse en paz, que fue promotor por muchos años de Vicente Fernández y Joan Sebastián, todo el mundo decía, oye, ¿qué más le pedía Joan Sebastián al tener a su lado a Maribel Guardia y engañarla con esta muchachita Arlette Terán? Nada que ver con Maribel Guardia. O sea, Joan, por favor, ¿estás loco o qué? Pero cuenta el señor Javier Rivera. ¿Qué? Que en una ocasión le tocó ver cuando Joan Sebastián llegaba al cuarto de Maribel y le tocaba, ábreme Maribel, y la Maribel no le abría. Entonces no sabemos realmente cómo son esas mujeres detrás de la pantalla, diva de México. Yo no estoy del lado de nadie, chicos, pero pues cada quien va a ser feliz con quien quiere. Yo sé que al rato Shakira va a encontrar un galán. Y vamos a decir, ¡ay, estaba mejor el Piqué! ¡O, ay, mira qué feo! ¡O, ay, qué guapo lo agarró! No sabemos. Es que, ¿verdad?, depende el trato también que les den, ¿no, diva? Porque dicen que Shakira es muy gritona y esquizofrénica. Incluso en una ocasión dicen, ¿sabe?, que la tuvieron que llevar al doctor de tanto grito que andaba aventada. ¿A poco? Yo no supe ese chisme. Sí. Y esto lo declaró la mamá de Shakira. Ay, pues vamos a esperar el tiempo y la Navidad... Nos dará la razón. Yo quiero ver dónde pasará la Navidad, Shakira. De veras, ¿dónde? ¿Verdad? Bueno. ¿Y con quién, diva? Bueno, les tengo la tendrá, de ocho. Tendrá, así como Piqué rehizo su vida rápidamente, ¿Shakira lo irá a hacer o se irá a tomar un tiempo? Yo creo que se va a tomar un tiempo, por supuesto. Y tiene sus hijos preciosos que tampoco creo que...
que ya rápido. ¿Y qué pasa si sale con nuevo amor luego, luego? Ay, pues yo le digo, ay, qué rico, ¿verdad? Pues sí. Dale vuelo al hilacha. Pues. Pero sí, también creo que se va a tomar un tiempecito para... Porque se ve que a ella sí le está doliendo esta separación. Ay, tú lo dices como si viviéramos con ella. No, es que ay, se mira. Ay, sí, es cierto. Mi amiguita Shakira. Mira, ponen las fotos de Piqué muy contento y luego de ella muy demacrada esa con sus prensa, hijos. Mi amor, tele. Oye, les tengo la pues de ocho columnas. El esposo de J-Lo, ¿cómo se ve cateado? De ay, de México. Sí, pero qué rico. Se lo está acabando J-Lo, lo está dejando flaco, groso, cansado y sin ilusión. Como Oscar Atié. Ahí les va la de ocho columnas. ¡Venga, Diva de México! Estelar, que Shakira, ni que Piqué, ni que nada. Todo mundo hemos hablado, y me incluyo, de Pablo Montero. Sí. Que está mal... Que si Juan Osorio ya no lo quiere, que si Televisa lo iba a despedir. Pues les aviso que ayer Pablo Montero firmó importante contrato con 6 ceros en Televisa. ¿Era? Gracias, con permiso. ¿Qué irá a hacer Pablo ahora? Bueno, espero que se porte bien porque siempre le andan... De, buscando los trapitos sucios a Pablo y se los encuentran, desgraciadamente, Diva de México. Pues yo también le busco a ver qué trae sucio. Pablo Montero, Flor de Azalea, del ay, disco Qué bonita es mi tierra. Oiga, ¿le gusta cómo canta Pablo Montero? A mí me gusta cómo canta Pablo. ¿De veras? Sí. ¿A usted le gusta cómo canta Pablo Montero? Ah, poquito. Eso me gusta. Pero estoy seguro que les gusta más cómo canta... Jenny Rivera, o cantaba, pobrecita. ¿Cuántas canciones nos quedó de ver Jenny Rivera, Diva de México? Ya lo ves. Bueno, pues aquí está. La recordamos con mariachi. El show del genio Lucas. Quiero mandarle saludos a Norma, que vive en Santa María, California. Sus papás, Silvia y Besiderio, están orgullosos de ella porque se gradúa de doctora el próximo año. Y el viernes a las 5 le van a hacer una ceremonia para darle la bienvenida. Oye, pero se va a hacer dentro de un año, niña, ¿por qué ya la fiesta desde ahora? No, mañana. Oh, mañana. Ajá. ¿Pero cuándo? Mañana se me hace el favor. Oh, ¿quiere que le llame le mañana? Se contacta. Sí, ándele pues. Gracias. Ándele pues, adiós. ¿Ya se acabó la fiesta? Apaguemos las luces y vámonos, porque dice la señora que mejor mañana. Ándale pues, Norma de Santa María. Oye, pero qué bonito ver a tu hija que se convierta en una doctora, una abogada. Sí, yo creo que es el orgullo más grande de un padre, de una madre, ver a tus hijos, pues haciendo lo que tanto esfuerzo te costó darles ese estudio, ¿no? Oye, y es que tú para tus hijos, escúchame papá, tú eres su ídolo, tú eres su Dios, tú eres su héroe, eres la persona en la que confía y lo que menos espera es que lo trates mal. Era una mañana como cualquier otra. Yo, como siempre, me hallaba de mal humor. Te regañé porque te estabas tardando demasiado en desayunar, hijo. Te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos. Y te reprendí porque masticabas con la boca abierta. Comenzaste a refunfuñar y entonces derramaste la leche sobre tu ropa. Furioso, te levanté por los cabellos y te grité violentamente. Te ordené que te fueras a cambiar de inmediato. Camino a la escuela no hablaste. Ahí ibas, sentado en el asiento del auto. Llevabas la mirada perdida. Te despediste de mí tímidamente. Y yo solo te advertí que no te portaras mal en la escuela. Por la tarde, cuando regresé a casa, después de un día de mucho trabajo, te encontré jugando en el jardín. Llevabas puestos unos pantalones nuevos. Y estaba sucio y mojado. Frente a tus amiguitos te dije que debías de cuidar la ropa y sobre todo los zapatos. Que parecía no interesarte mucho el sacrificio que tus padres hacían para vestirte. Te hice entrar a la casa para que te cambiaras de ropa y mientras marchabas delante de mí te indiqué que caminaras derecho. Más tarde continuaste haciendo ruido y corriendo por toda la casa. A la hora de cenar arrojé la servilleta sobre la mesa y me puse de pie enojado, porque no parabas de jugar. Con un golpe sobre la mesa grité que no soportaba más ese escándalo y subí a mi cuarto. Al poco rato mi ira comenzó a apagarse. Me di cuenta que había exagerado mi postura y tuve el deseo de bajar para darte una caricia, pero mi orgullo tonto me detuvo. No pude.
¿Cómo podía un padre, después de hacer tal escena de indignación, mostrarse sumiso y arrepentido? Luego escuché unos golpecitos en la puerta. «Adelante», dije, adivinando que eras tú. Abriste muy despacio y te detuviste indeciso en el umbral de la habitación. Te miré con seriedad y pregunté, «¿Ya te vas a dormir? ¿Vienes a despedirte?» No contestaste. Caminaste lentamente con tus pequeños pasitos y sin que me lo esperara aceleraste tu andar para echarte en mis brazos cariñosamente. Te abracé y con un nudo en la garganta percibí la ligereza de tu delgado cuerpecito. Tus manitas rodearon fuertemente mi cuello y me diste un beso suavemente en la mejilla. Sentí que mi alma se quebrantaba. «Hasta mañana, papá», me dijiste. ¿Qué es lo que estaba yo haciendo? ¿Por qué me desesperaba tan fácilmente? Me había acostumbrado a tratarte como a una persona adulta, a exigirte como si fueras igual a mí, y ciertamente no eras igual. Tú tenías unas cualidades de las que yo carecía. Eras legítimo, puro, bueno y sobre todo sabías demostrar amor. ¿Por qué me costaba tanto trabajo? ¿Por qué tenía el hábito de estar siempre enojado contigo? ¿Qué es lo que me estaba aburriendo? Si yo también fui niño, ¿cuándo fue que comencé a contaminarme de esa manera? Después de un rato entré a tu habitación y encendí una lámpara con cuidado. Ya dormías profundamente. Tu hermoso rostro estaba ruborizado, tu boca entreabierta, tu frente húmeda, tu aspecto indefenso como el de un bebé. Me incliné para rozar con mis labios tu mejilla. Respiré tu aroma limpio y dulce. No pude contener el sollozo y cerré los ojos. Una de mis lágrimas cayó en tu piel. Me puse de rodillas y le pedí perdón en silencio a ti y a mi Dios. Te cubrí cuidadosamente con las cobijas y salí de la habitación. Si Dios me escucha y te permite vivir muchos años, hijo, algún día sabrás que los padres no somos perfectos. Pero sobre todo, ojalá te des cuenta de que, pese a todos mis errores, te amo más que a mi vida. El show del genio Lucas. Ah, qué bonito mensaje para los que somos papás. Los hijos van a guardar muchas memorias de ustedes y cuando crezcan se las van a regresar y espero que sean más buenas que malas, ¿no? Sí, 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 cuidadito con lo que hacemos y cómo nos comportamos con ellos, porque nada se les olvida, nada se les olvida. Son como una esponjita, todo lo están absorbiendo y guardando. Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta Uno, es dos, tres, la cuatro. Chica sexy. Buenos días, buenas noches, gracias, muy amable, me ignoró, es que se le cortó la línea telefónica, con eso que anda en internacional, anda en Rosarito porque dice, ¿qué crees? En una de mis residencias se quisieron meter a robar y vine a cuidar. ¿Cómo va a cuidar la Caterina? Una casa, por amor de Dios. Sylvester Stallone, Kim Kardashian y Kevin Hart son algunos de los famosos acusados de estar gastando agua. Y lo que pasa es que a partir del 1 de junio en Los Ángeles se impusieron severas restricciones, fase 3, un esfuerzo por lograr una reducción sin precedentes del 50% del consumo debido a la emergencia por escasez de agua. No ha llovido en California y por lo tanto, bueno, pues esto está provocando que la escasez de agua imponga restricciones, pero a los famosos como Sylvester Stallone, Kim Kardashian y Kevin Hart, pues les vale gorro, ellos siguen gastando agua. No, si hasta me los imaginé afuera, regando el patio. No, pero el condado ya les va a poner un reloj ahí para que no gasten más de lo que deben de. Ah, no, pues eso está muy bien, sí, qué bueno. Oye, y a propósito de Sylvester Stallone, esposa de Sylvester Stallone pidió el divorcio. Ay, ¿por ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué hizo Sylvester Stallone? ¿Qué hizo? Pues agarró él tiene un tatuaje de su esposa. Ajá. Y agarró y tapó el tatuaje de su esposa con la imagen de un perro. ¿Cómo? Según los informes, la esposa de Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, pidió el divorcio después de 25 años de matrimonio. La separación se da pocos días después de que el actor de Rocky cubriera un tatuaje del retrato de su esposa con uno de su difunto perro llamado Butkus. Ay, no, oye, pues sí, qué mal, ¿eh? Qué mala onda. ¿Cómo vas a tapar con un perro? Pues te diga, Silvestre, enoje porque se ha enojado. Casi por nada, Silvestre, también. Estás viendo la quemazón y no corres, criatura. Señoras y señores, continuamos.
estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español. El show de Alex, el genio Lucas, el motivador. Oye, Samuel, ¿qué vas a cumplir 28 años de casado? Gracias a Dios, Alex. Gracias a Dios, 28 años de casados con una gran mujer a la cual he querido mucho siempre, por muchas razones. ¿Cómo la conociste, Samuel? De esas típicas, antes ya ves que en México se daba el domingo que andaba uno dando vueltas ahí en la plaza. En el parque, claro. En la plaza, salía, iba uno el domingo a la plaza y ahí andaban las mujeres dando vueltas y uno al contra de ellas y así fue como lo conocí. ¿Eso fue dónde? En la Meca, Jalisco. Ah, mira. ¿Y qué dijiste? De ahí soy. De aquí soy, sí. Fíjate. Oye, pero ¿cómo la conquistaste? Platícame, ¿qué le dijiste? Oye, ¿cómo te llamas? ¿O dónde vives? No. Fue una mujer muy dura para conquistarla. ¿Por qué? Muy dura. No sé, siempre ha sido muy seria. Ella. No, es que lo bueno cuesta. Si fuera fácil, olvídate. Tienes que batallar para que valga la pena. Si no, ay, qué fácil. I love you so much, te va a decir yes. Sí, yes, me too. No. Fíjate que fue una de las cosas que me enamoró de ella, que fue una mujer muy, muy, no fue fácil, pues, o sea, no fue fácil porque, pues, tú sabes, lógico, uno de joven tiene por ahí uno vacancias y se encuentra con otras jóvenes y, pues, a lo que te truje, Chencha. Sí, claro. ¿Por qué fuiste tan difícil, María Mariscal? Platícame. ¿María? Sí, dime. ¿Por qué fuiste tan difícil para el pobre Samuel? ¿Por qué lo hiciste sufrir? Pues no creas, conocer a una persona de repente y para, como dicen por ahí, para dar todo, no. Oye, en aquellos tiempos no era muy fácil. ¿Y cómo te conquistó? Le costó su trabajito, pero su forma de ser fue, lo sentí muy sincero y mira, 28 años de casado con 3 hijos. Qué bonito, me da gusto ser parte de este tipo de manifestaciones de amor y complementarlo con esa canción que se llama Me Gustas, porque me imagino que te sigue gustando todo de ella, Samuel. Así es, Alex, mira, de carrerita, a los 25 años de casado no pudimos hacerle su fiestecita como yo quería, porque yo quería hacerle fiesta. Ella fue la que decidió no querer hacerla por motivos de, pues, nuestros hijos. Uno de mis hijos estaba estudiando y dice, no quiero gastar lo que no, para darle el dinero a mi hijo. Digo, pues correcto, lo hagamos. Entonces se fue ese festejo, y nunca fue mujer que me exigió y me dijo, yo quiero mi fiesta. No. Aparte, en enero, no sé si recuerdes, te hablé yo porque había fallecido su papá. Estuvo muy triste y no te pudo contestar. Le hablaste, pero no pudo contestar. Bueno, pero mejor ahora que le hablamos para decirle cosas bonitas en lugar de cosas tristes. Síganse queriendo, síganse cuidando, síganse respetando y sobre todo amando. Y que sigan felices por los siglos de los siglos. Amor. Gracias, Alex. Muy amable. El amor es una cosa esplendorosa hasta que te descubre tu esposa. Vamos a hablar de cosas bonitas del amor. ¿Para qué tanta maldad en el mundo, digo yo? No, ¿para qué tanto? Mejor vamos a hablar de qué tan importante es el amor para los signos zodiacales. Aquí está la voz de Serena Medina. Vamos a conocer a los que sobreviven sin amor o sin pareja, pero se sienten incompletos, o sea que la realidad es que sí la necesitan. Ellos son Cáncer, Libra, Piscis y Leo. Ahora vamos a conocer a los signos que lo más importante es su amor propio antes que cualquier otra cosa. Ellos son Aries, Géminis, Escorpión, Sagitario, Tauro y Virgo. Y ahora vamos a conocer a los que aman su soledad, definitivamente. Ellos creen que el amor es muy bonito, pero lo dejan que aparezca solo cuando quiera y sin prisas. Ellos son Acuario y Capricornio. ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿Qué tan importante es el amor para usted? ¿Puede vivir solo o necesita de una pareja para estar feliz?
Sí, señor. Bueno, ahí está entonces lo que significa el amor para los signos zodiacales. Para mí lo que significan las quesadillas, mejor platícame. Tengo hambre, oye. ¿Quién pues, no tiene hambre a esa hora del día? Ay, sí, yo sí tengo mucha hambre. Pues déjeme le digo que las mejores quesadillas del área, las mejores enchiladas o los chilaquiles, bueno, pues saben mucho mejor en Olivia's Mexican Restaurante, donde los jueves hay karaoke, los viernes está el show de Doris, la imitadora de las estrellas, y el sábado 3 de septiembre, la banda Z. Nada más y nada menos. Bueno, mira, hoy hay karaoke. Hoy hay, a las 5 de la tarde. Para los que sí saben cantar, no como alguien que yo conozco. Ah, no, yo también sé cantar, ¿qué les pasa? Oye, ¿tú cantas en do? Cantando, sí. Sí, en donde nadie te oiga, por favor, si eres tan amable. Oh, my God. Señoras y señores, ella se llama Serena Medina y canta así. Una idea, un continente, una mirada, casi sin querer. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. Y eso que anda ronca, imagínese si anduviera bien. Van a venir, ¿eh? ¿Qué le pasó al Cruz Azul que dominaba a un River Plate 3-0? ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol de Cruz Azul! Al minuto 43 del primer tiempo, los cementeros ganan 3-0. Y después desapareció bien Fidalgo. Sigue Fidalgo. Fidalgo mete tiro. El pasado fin de semana no solo quedaron como la burla una vez más, sino que dejaron a todos sus aficionados por los suelos. Pero el bendito San Lunes, después del entrenamiento, por fin les abrieron sus ojos como se merece a los jugadores, para dejarles saber en qué institución están, qué es lo que representa. Primero a Lira. ¿A qué te comprometes? Con la hinchada, con nuestra hinchada. ¿A qué te comprometes? Pero de cómo, Lira. A dejar todo, 90 más, 90, y ahora que se juega 90 y 10, a dejarlo todo. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, Lira, que den la cara. Después a Mayorga, ex Chiva. No, ¿en qué equipo están? ¿Cuánta historia tiene este club? Entonces, Chivas, Mayorga, no mames. Si no vas a hacer nada, ya lárgate, ya renuncia. Después, al maleta número 10, Ángel Romero. Ya si no quieres jugar, vete a Boca Juniors, güey. Hay que trabajar. Que ya te pagan con aguante. Y nosotros somos... Pero tienes alguna oferta, algo, papito, porque tu rendimiento ha sido bajísimo y pésimo, güey. No quieres estar, papito, dinos en serio, güey. Y al último, a este peruano, Luis Abraham. Abraham, ¿qué está pasando? Abraham, rómpete la madre, A ver, Estamos trabajando, vamos a trabajar, nomás que se va para revertir. ¿Sabes cuánto paga una persona por un pinche boleto? Neta, si no quieres, no vengas a robar al país. Tienes carro, tienes casa, tienes todo, cabrón. ¿Qué te falta, güey? Neta, ¿qué te falta, güey? Es lo único que hace. Uno que rompe la madre por ir a verlos, cabrón, y para que salgan con esas mierdas. Y lo único que te voy a comentar, se los hemos dicho a todos, estamos viviendo esta primera vez en buena gente. ¿Sí? No va a haber una segunda. O le echen huevos, o vamos a hacer que le echen huevos. ¿Hasta cuándo se darán cuenta, jugadores, que sus aficionados gastan dinero que les cuesta bastante ganárselo para ir a verlos? A ver, ustedes ganan millones, comen en los mejores restaurantes, usan las mejores marcas, manejan carros que sus aficionados no podrían pagar ni en 5 vidas de ustedes, y ustedes todavía tienen el descaro de caminar y hacerle el pedo en la cancha. ¡Hombre! ¿Hasta cuándo entenderá? Tienes carro, tienes casa, tienes todo, cabrón. ¿Qué te falta, güey? No merecemos este equipo y no merecen su posición. Porque les falta actitud, les falta partirse la madre. Llegar y decirnos que lo perdimos, no hay bronca, pero con actitud. La cancha, mi paso, fútbol, pañaleros somos.
Buenos días, abogada Nancy Guarderas, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí lista para informar a nuestra comunidad. Oiga, abogada, es cierto que hay nuevas reglas del DACA, pero sigue en peligro de ser eliminado este programa que ayuda a mucha gente que tiene la esperanza de seguir estudiando y viviendo en este país. Así es. Ayer Biden y su administración adelantó las nuevas reglas, okay, de DACA, y las cuales entran en vigencia a partir del 31 de octubre. ¿Okay? Esta nueva regla busca proteger el programa de DACA. ¿Por qué? Porque Obama no tomó estos pasos originalmente para registrar el programa como regla oficial en el registro federal. Entonces Biden lo ha hecho, y esto lo que ellos esperan es proteger el programa, porque ahorita estamos esperando una decisión de una corte federal del quinto circuito. Entonces ahora, teniendo esta regulación, la van a entregar a la corte para decir, mire, los problemas que existían anteriormente ya no existen, porque ahora oficialmente se tomó los pasos para registrar este programa como oficialmente una regla. Entonces, ¿en dónde quedamos? Número uno, la fecha de elegibilidad queda igual. Okay, yo sé que hay mucha confusión y dicen, crearon un nuevo programa, tal vez cambiaron las fechas. No, tienen que haber llegado antes de la edad de 16 años, antes de junio 15 del 2012. Eso no cambia. Todavía tienen que aplicar para sus permisos de trabajo y todo lo demás. Oiga, abogada, pero ¿por qué sigue en peligro el DACA? Porque originalmente toda el litigio, las demandas decían, Obama hizo este programa por orden ejecutiva. Nunca registró el programa en el registro federal. Esos son los pasos necesarios para crear un programa bajo un reglamento. Entonces, eso es lo que hicieron. Y la razón es que ahorita sigue en vigor una orden de la Corte Federal diciendo no pueden adjudicar, okay, decidir nuevas aplicaciones. Entonces los jóvenes que siempre han tenido su DACA pueden seguir renovando. Pero quiero decirles muy claramente, porque lo que no quiero es que alguien llena papeles, notarios, toman a ventaja en estos momentos oyendo esta decisión, diciendo, ya puedes aplicar para DACA. No, nuevas aplicaciones todavía están congeladas porque la orden de esta Corte Federal en el Quinto Circuito todavía sigue en vigor. Estamos esperando una decisión de esta Corte. Entonces, ¿va a usar Biden este reglamento para reforzar y decir, ya no tienes argumento, ya llenamos los requisitos y las dudas que tenías, juez, y aquí está el reglamento? Eso es lo que tienen planeado, ojalá, y si algo pasa donde la corte anula el caso, entonces empezando octubre 31, 2022, van a poder aplicar personas inicialmente nuevas aplicaciones de DACA. Ojalá, pero todavía estamos pendientes de esta decisión de la Corte de la el Quinto Circuito. Es la Liga Defensora. Regresa la abogada Nancy Guarderas después de la canción de Intocable para darle respuesta a las preguntas de nuestro auditorio. Oiga, abogada, voy a arrancar con las preguntas de parte del auditorio. Cuando se muere un ser querido, ¿tenemos que reportar el fallecimiento a inmigración? No necesariamente. Solamente si es un peticionario la persona que ha fallecido, tenemos que restablecer esa aplicación y seguir sin ese ser querido, pero vamos a necesitar otro familiar que entre para patrocinar y seguir el proceso. Pero si ya lograron la residencia, ya no hay necesidad de reportar a inmigración. Gracias, abogada. Juan, buenos días. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Buenos días. Buenos días, Juan. Hola, mi pregunta para ella, lo que pasa es que yo tengo el permiso de trabajo, pero está vencido ahorita. Necesito viajar a San Diego, no sé si tenga algún problema al viajar para allá o puedo viajar con el permiso de trabajo vencido. Okay, Juan, ese permiso de trabajo que está vencido, ¿ya sometiste la renovación? Sí, me mandaron ya el aviso que tienen mis papeles allá en proceso. So. Okay. ¿Y qué tipo de aplicación tienes pendiente? ¿Una aplicación de residencia? ¿El ajuste?
Sí, por lo del ajuste. Okay, solo para recordarles a todos y a ti que hay automáticamente una extensión a ese permiso de trabajo. Especialmente si la categoría, y chequeen tu permiso de trabajo, si la categoría dice C09, eso está basado en lo que se llama ajuste de estatus, la aplicación de residencia. Y inmigración nos ha dado una extensión de 540 días de mientras que tú estás renovando, sometes la renovación antes que se te venza la anterior, y con el recibo ya automáticamente tienes extensión. Entonces sí, sí puedes viajar, pero traes el permiso vencido, el recibo de la renovación, y sí, puedes ir a San Diego sin ningún problema. Gracias, Juanito, por tu pregunta. Miguel, ¿cuál es su pregunta para la abogada Nancy Guarderas, que por cierto, allá en Las Vegas tienen oficina, abogada? Claro que sí, en Las Vegas ya tenemos oficina, listos para ayudar a esa comunidad también. Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Disculpa, tengo una pregunta. Mi hermano estaba beneficiado con el DACA, pero tuvo un accidente. Bueno, iba manejando bajo el estado de ebriedad. Okay. Tuvo el accidente, pero él se estuvo informando y le dijeron que no podía renovar el DACA porque tenía el problema del DUI. Uh-huh. Pero ahorita ya terminó su caso. Okay. Pero no sé si la información fue correcta de que no lo iba a poder renovar, y él no lo renovó y ya tiene como creo que 2 años con el DACA vencido. Ay, okay, Miguel, mira, cuando los que tienen DACA, si se le vence y no renuevan antes de 1 año del vencimiento, ya se considera como una nueva aplicación inicial. Recuérdense, ahorita estamos esperando, ¿verdad? Porque están congeladas las nuevas aplicaciones de DACA. Entonces, ese es problema número uno. Pero en general, les voy a decir por qué. Cuando alguien tiene DACA, no puede tener un delito menor, lo que se llama misdemeanor significante. El DUI, manejar ebrio, una condena, se considera como una condena significante. Entonces, por esa razón, no puede renovar normalmente. Pero cuando cumplen y terminan todas sus obligaciones con la corte, pagar la multa, hacer las clases y todo, y van por la mitad de su, lo que se llama probation, a la mitad le puedes regresar a la corte criminal y pedir eliminar o terminar el probation. Ya haciendo eso y pidiendo un expungement, como un perdón a la corte criminal, ya pueden aplicar de nuevo. Eso es normalmente. El problema es que inmigración no está adjudicando las nuevas aplicaciones de DACA. Entonces, ojalá con estos cambios que están viniendo, ojalá va a proteger el programa de DACA y ya aceptar nuevas aplicaciones iniciales, y entonces sí va a poder seguir, pero que pida un expungement en la corte criminal. Señor, señora, tiene preguntas para la Liga Defensora. ¿Cómo le contactan, abogada? Claro, nos pueden llamar para esa consulta completamente gratis al 800-333-3676. 800-333-3676. Y nos pueden buscar en Facebook y también TikTok en @ La Liga Defensora. Señoras y señores, al regresar después de los siguientes mensajes. Es difícil hasta imaginar el despedirnos del ser que nos dio la vida. La reflexión de la media hora se llama El Entierro de Mamá. Dice, hoy es el día más triste de mi vida. Enterré a mi madre. Al verla en el ataúd, sabía que sería la última vez que la vería. Así es que por mi mente comenzaron a correr muchos recuerdos. Qué doloroso momento, yo creo que Que debe de ser de lo más doloroso. Que Dios me guarde ese momento por muchos, muchos años. Sí, que así sea, porque yo creo que es lo más doloroso, ¿no? Y recordar todo eso que viviste al lado de esa persona que te cuidó, que te dio la vida, híjole, despedirse debe de ser lo peor. De eso habla la reflexión de la media hora, y ya viene el Ya Basta con la Diva de México. Le doy una probadita, Diva, de lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar en Ya Basta. Amalia, del quinto de primaria al embarazo. ¿Cómo es posible que una niña de 10 años esté embarazada? ¿A qué edad tuvo usted su primer hijo? De eso hablamos en el Ya Basta. No se lo pierda con la Diva de México. Gracias. El genio Lucas presenta a
la Diva de México en Circo, Maroma y Radio. Genio, ¿me vas a dar trabajo, sí o no? Sí, niña, ya sabes que sí. ¡Ay, qué viejo tan bonito! La piscona. Ay, Dios, las cosas de la vida. Genio, mande, Diva de México. Estamos ante un tema realmente que me da terror leerlo, de una niña de 10 años que apenas el martes pasado cumplió 11 años. Fue abusada por su padrastro, quedó embarazada. Y esto es realmente inaudito. La madre dice: estoy asqueada, decepcionada de mi pareja porque abusó de la niña. Y así como ella, hay muchas niñas. En Brasil hay una campaña que se llama Niñas, no Madres. Niñas, no Madres, porque también una niña de 10 años salió embarazada, abusada por su tío. Entonces, estamos ante un caos emocional muy difícil y ante una... no sé cómo decirle, no hay protección, hay miedo, hay terror, siendo que el padrastro debe de cuidar o el tío debe de cuidar y te abusa, te viola. Es increíble pensar tan siquiera esas cosas. Amalia, del quinto de primaria al embarazo. A los 10 años fue víctima de abuso, a los 11 será madre. Ella es una de los 11.000 casos de embarazo de menores de edad. Le preguntó la doctora: ¿tienes novio, Amalia? Amalia, acostada y con el vientre descubierto, contestó: no, no tengo novio. Entonces, ¿cómo es que estás embarazada, Amalia? No, no estoy embarazada, doctora, insistía la niña de 10 años. Qué cruel, ¿no, Diva? Qué cruel. El padrastro abusó de ella. Sí. Le descubría en su pancita y le decía: a ver, ¿tienes novio, mija? ¿Qué pasó? No, no, no. Pues nada. El padrastro ahora está yendo a terapia la niña, la mamá. Pero el padrastro tiene que ir a la cárcel. No, debe de estar ya en la cárcel. Y... esto no se puede quedar así. Y así como ella, hay muchos silencios y mucha oscuridad. El lunes apenas, en mi programa, una señora fue abusada desde los 6 años por su propio padre, no padrastro, en el estado, en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahora, ella ya nace la criatura, esa criatura fue la que me habló. Y me dice: le quiero pasar a mi mamá porque le tenemos esto, Diva, y queremos compartirlo con ustedes. Fíjese, ¿por qué? Hay que cuidar a los hijos, perdón. No, perdón, dígame, perdón, Diva, dígame. Es que usted iba muy encarrerada y me metí en su carrera. Yo vi en Santa Bárbara, ahora que fuimos con Mónica al Día del Niño, había una niña y el señor la traía bien abrazada. Desde que llegaron, yo los vi desde el estacionamiento, la traía de la mano como si fuera su pareja. Dije: qué extraño. Y luego, cuando estábamos en el evento, la vi en la niña de frente y él la tenía abrazada de atrás. O sea, así, de una manera como pareja. Y le dije: Mónica, ¿no se te hace muy extraño eso? Y fue y le dijo a la niña que si tenía algún problema, ¿estás bien? Dijo: no, todo bien, él es mi papá. Pero, digo, se me hace difícil pensar que un padre tenga ese tipo de pensamientos... o ese tipo de acercamiento. Claro, se hace difícil, pero es una realidad lamentable que sucede en muchas casas y en muchos hogares del mundo. No nada más es Latinoamérica, no nada más es Estados Unidos, no nada más es México, no, en el mundo. Qué terror para las mamás o papás que tienen niñas de 10, 11 años y que estén expuestas a ese tipo de cosas, ¿no? Estaba leyendo ahorita un artículo que en Guatemala, al año son más de 1,000 niñas, adolescentes, abusadas. Qué feo. Al año. Bueno, yo pensaba desviar este tema a decirle: ¿y usted, señora, qué edad tuvo su primer hijo? ¿No? ¿Cómo fue su experiencia? Pero creo que aquí hay un problema muy serio de la sociedad. Totalmente. Que tenemos que enfrentar nosotros como comunicadores y llamarle la atención a la mamá que de repente nota cosas raras. Póngale atención a ese tipo de cosas. Te aturde. Sí, definitivamente. Y qué feo. Yo creo que lo más triste de todo es que no puedas confiar ni siquiera en tu propia familia. En tu papá. En el papá, en el tío, en nadie. No puedes. No puedes. Es inaudito. Entonces, de ese color vamos a hablar. De ese color de oscuro, de gris, de tenebroso, vamos a tocar el ya basta. No es fácil, pero si este tema está en la mesa, este tema lo vamos a abordar, genio. Con todo el respeto y la solemnidad que usted merece, porque no lo vamos a hacer de chacoteo ni de guara guara, no.
Esto es, hay que atenderlo de raíz. Como una niña de 10 años sale embarazada por su padrastro. La madre de la menor, Zeida Morales Vázquez, quien se va a convertir en abuela a sus 27 años, soltó el llanto. Amalia ni se alegró ni se puso triste, solo miraba a su mamá como tratando de entender qué está pasando. Bueno, lo entendía, genio. La niña de 10 años embarazada. Por eso la campaña... Qué cruel. Niñas, no madres. Exacto, y nosotros apoyamos ese tipo de campañas. Señoras y señores, ella es guapísima y de mucho dinero. Gracias, Sad. Vamos la con esta canción. Ya saqué el LP y se las traigo en exclusiva. Qué rica está la manzana. Los jefes de jefes, Tigres del Norte. Hola, buenos días. El show del genio Lucas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José Luis Mosqueda. ¿De dónde llama José Luis Mosqueda? De acá, de Denver, Colorado. Mande saludos, José Luis Mosqueda. ¿A quién? A toda la familia, a toda mi familia, mi esposa. ¿De dónde son ustedes, José Luis? De Guanajuato. Saludos a los amigos de Denver, Colorado. José Luis fue la llamada número uno. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días, tu Maquena. Ay, niña, con la pura voz. Con la pura voz vimos su tristeza. Sí, llamada número dos. Bueno, niña, ¿cuándo se acaba el concurso? El 31 de agosto. Se llevan esos $2,000. Le quedan 6 días y esta es la llamada número 3. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Una. Liliana Valderas. ¿De dónde llamas, Liliana Valderas? De Las Nevada. ¿Quién está regalando esos $2,000? La banda Z. Y tú te los podrías llevar, amiga. Así es que muchas felicidades y mucha suerte, preciosa. ¿Estás triste, criatura? ¿Qué tienes? A ver, platícame. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué te acongoja? Platícame. Y no, pues me sorprende que haya entrado mi llamada. Es que tenemos, hay gente que no tenemos suerte ni para ganar un chicle, entonces puede que esta sea la buena para ti, niña. Nunca has ganado nada grande, así que tú digas, oh, me gané un viaje, me gané un carro, me gané la lotería, nada. No. Bueno, desafortunada en los juegos, pero en el amor, ¿qué tal? No, pues bien. Órale, pues. El show del genio Lucas. Esa es una de las reflexiones que muchos de nosotros no quisiéramos escuchar, ni mucho menos querer que pase. El entierro de mamá. ¿Se ha puesto a pensar qué difícil va a ser ese momento? Yo creo que es algo que no nos gusta ni imaginar, que no queremos pensar en eso porque el dolor debe de ser, híjole, algo de lo peor que podemos sentir los seres humanos. Ayer fue el día más triste de mi vida. Enterré a mi madre. Cuando miré su dulce y adorable cara y su cabello plateado por el tiempo, me di cuenta que esa sería la última vez que la vería. Muchos pensamientos vinieron entonces a mi mente. Cuando por las tardes o las noches no teníamos quien nos cuidara a los niños, acudíamos a mi madre, porque no queríamos perdernos la función del cine o la fiesta en casa del amigo. Ella nunca se negó. Jamás nos dijo que tenía otros planes o yo no quise darme cuenta de ello. En una ocasión, me prometí comprar un boleto extra y llevarla a ver las películas que tanto sé que le gustaban. Pero nunca compré ese boleto. Una vez nos encontramos en la panadería y vi que su suéter estaba un poco desteñido y viejo. Entonces pensé que tenía que llevarla a la tienda y comprarle uno nuevo. Sabía que aunque ella lo necesitaba, nunca me lo pediría. Así era ella. Pero claro, siempre tuve otras cosas más importantes que hacer. Y mi madre siguió con su suéter viejo. Recuerdo su último cumpleaños. Le mandamos unas preciosas flores blancas, bellísimas, con una nota que decía: Mamá, lamentamos no poder estar contigo en esta fecha tan especial, pero con estas flores te enviamos todo nuestro amor. Esa tarde había un programa de televisión muy importante y por la noche estábamos invitados a una fiesta. Recuerdo la última vez que vi a mi madre viva. Fue en la boda de un familiar. Se veía más viejita y cansada. Entonces pensé en mandarla a unas vacaciones con su hermano allá en la provincia, para que se asoleara un poco y para que no se viera tan pálida. Pero nunca lo hice. Siempre tuve supuestamente cosas más importantes que hacer.
Si yo pudiera regresar las hojas del calendario, hoy le compraría todos los suéteres del mundo. La llevaría al cine conmigo y pasaría todos sus cumpleaños a su lado. Si yo pudiera regresar el tiempo, la mandaría a ver a su hermano y a todos los sitios que ella quisiera ir. Pero ya es muy tarde. Ella está ahora en el cielo y yo estoy aquí, enfermo del corazón por todas las oportunidades perdidas. ¿Debe más de $5,000 de impuestos? ¿Sigue sin llamar al IRS porque ha llamado y esperado por horas sin suerte? No deje a que esta deuda le cause problemas con su proceso migratorio. Llame a The Tax Group y resuelva ese problema al 1-888-335-1839. Liz, ¿cuál es la diferencia entre llamar al IRS o a ustedes? Mira, genio, tenemos una línea directa al IRS, así que en unos minutos podemos investigar la situación de su deuda y todas sus opciones de negociarla. Esa es una gran diferencia, genio. ¿Entonces pueden ayudar a negociar con el IRS ustedes? Así es, estamos trabajando para ayudar a nuestros clientes a reducir o eliminar esta deuda de impuestos sin importar su estatus migratorio. Nuestros agentes están esperando su llamado, así que marque hoy al 888-335-1839, genio. Oye, ¿cuánto cobran? Mira, en este momento la consulta es gratis con reporte de crédito gratis para determinar si vamos a poder ayudarle y cómo. Oiga, ¿y si está pasando por problemas económicos nuestra gente? Pues más razón para llamarnos, porque ofrecemos financiamiento con pagos mensuales muy bajos y muchos podrían calificar para algún programa de dificultad financiera con pagos desde $0 al IRS. Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso al 1-888-335-1839. 1-888-335-1839. The Tax Group es una empresa privada, no al IRS. Resultados pueden variar. Esas noches desastrosas, hágalas hermosas. Y sabrosas. Y hermosas y golosas. Con Tiger King, 1-800-470-0084. Un producto maravilloso que está salvando muchas parejas. ¿Por qué? Porque cuando ella quiere, él no puede. Y es triste decir, es que nada, dice la señora. Es que tienes que cumplir esta obligación, Juan. Y Juan dice, pues sí, pero pues no puedo. Cuando usted sea requerido, es el momento de cumplir con Tiger King. Y no lo digo yo, lo dice la compañía Globo, que durante más de 22 años han ofrecido los mejores productos y garantizan la efectividad de Tiger King. 1-800-470-0084. Hoy, en la compra de un frasco, el segundo va gratis, y también gratis Lion King, para que sea una verdadera fiera en las cuestiones del amor. El show del genio Lucas. Oigan, ¿y qué creen? Pues Shakira ya le entró a los corridos alterados, y todo por culpa de Piqué. Bueno, esto según Gastón Mascareñas en su parodia de hoy. Que ya viene en cuestión de minutos, no se lo pierda, en el show más familiar de la radio en español. Regresamos. Oigan, le mando saludos a los paisanos de Guerrero. La Virgen Asunción de María tendrá este domingo 28 de agosto su fiesta en el 1018 East Chestnut Avenue en Santana, California, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Habrá música en vivo, comida para los asistentes, habrá el baile de las monas, la cascaroneada y todas las tradiciones de nuestro pueblo en la ciudad de Santana, California, este domingo. Ahí está la invitación. Ya le dije a la Virgencita que me haga el milagro que le estoy pidiendo, y yo le hago su fiesta el próximo año. Ahí voy a estar primero Dios presente, y vamos a invitar otros grupos también para que sean parte de este tipo de festividades que tenemos. Oye, ya apareció Piqué con la novia, ¿eh? Ya apareció, ya se dejó ver. Dijo, este a mí, no, que eso de que deja pasar tiempo, nada, de una vez. Yo pensé que iba a estar mejor que Shakira, pero nada que ver. Oye, ¿eh? Pues hubiera estado difícil, ¿no? Bueno, lo que si le da un aire a Shakira, sí, si te fijas, sí, es casi estilo. Es el mismo estilito, ¿eh? Sí, es el mismo estilo, así como que... No le gustan voluptuosas a Piqué. No, y despeinadonas. Sí, pues ya ves que Shakira no se baña los domingos. Ah, es cierto. Y lo aceptó y lo dijo públicamente. Yo los domingos, llueve, truene o relampagué, no me baño.
Fíjate que de repente pienso que era mucha la carga pública que tiene Shakira encima, y a lo mejor él quería una mujer más relajada, más así como decir, ¿sabes qué? Vámonos el domingo para allá o para acá, vamos a la boda. Ya ves que acaban de sacar unas fotos donde andan en una boda, que parece que andan en el monte por ahí. Sí, no, no. Pero algo más relajado, pues una relación más así de más normal. Sí, yo pienso que dos figuras no pueden convivir, ¿eh? Ahí está el caso de J-Lo, todos le critican al pobre Ben Affleck. O sea, todo cansado, todo. Ay, cansado. Pero el pobre. Que no se feliz, cansa también en la luna de miel, oye. Cansado, pero feliz. Eso sí, pero bueno. ¿Por qué Shakira le entró a los corridos alterados? Sí, nos gastó Mascareñas. Genio y amigos, muy buenos días. Aunque usted no lo crea, Shakira ha lanzado un corrido. ¿Qué? Sí, así como lo oye. Y se lo presentamos en exclusiva en el show del Genio Lucas. Se dice que estoy furiosa porque me engañó Piqué. Que lo han visto con su novia, yo también ya lo miré. Pero a mí no me importa, tenía que ser culé. Y no lo digo porque juega con Barcelona. También dicen que a la cárcel muy pronto voy a parar. Qué miedo, mira cómo estoy temblando. Seguro mis abogados el lío van a aclarar. Yo no debo esos impuestos y se los voy a comprobar. Eso es fin. No le crean a las redes, pues no dicen la verdad. Decían que Florinda Mesa a mí me iba a demandar, que estaba muy enojada y un baile le fui a copiar. Bailando como robot con música rebancada. Así es como me despido, tomándome una bucana. Y si me escucha Piqué, muy bien, Gastón Mascareñas, te aplaudo tu trabajo y va a ser parte del festival. Bueno, no, es evento de motivación y superación el sábado 10 de agosto en la Boom de Los Ángeles, California. Entre ahora mismo y descargue sus boletos totalmente gratis en elbotón.com. Me llamó mucho la atención la parodia de Gastón Mascareñas, la parte donde dice, ahora que tengo problemas, se va y me deja la fregada. O sea, Shakira tiene un problema muy, muy serio con los impuestos, grande, ¿eh? Sí. Oye, imagínate que la metan a la cárcel, que uno dice, ay, no, ¿cómo vamos a ver a Shakira tras las rejas? Pero metieron a... No, detuvieron claro a Juan Gabriel, metieron a Isabel Pantoja, metieron a Diego Armando Maradona, o sea, grandes, o sea, personajes. Sí, sí pudiera ser. Y Luciano Pavarotti también. Wow. Imagínate, Shakira, el estrés de pensar que eso pueda llegar a pasar. Y ahorita ni cómo contar con su pareja. Con su pareja. O qué pensar de sus niños, de decir, ni modo que se los deje a su papá. A ver, con razón. Hace rato me pasó eso. Ya vi qué está pasando aquí. Pero bueno, dije que es el 10 de agosto. Gracias, Laura García, por estar al pendiente. Es la música de Gustavo Adolfo Infante para que comience la última palabra. Gustavo, buenos días. Hasta la Unión Americana de costa a costa, frontera a frontera, 86 estaciones de radio unidas en la frecuencia del Genio Lucas. Te abrazo, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Viendo que Pedro Fernández cuenta que si todos están haciendo bioseries, él también quiere aventarse la suya, Gustavo. ¿Cómo ves, amigo? Pedrito Fernández es lo que dice que quiere. ¿Lo escuchamos? Adelante, Pedro, te quiero escuchar, Gustavo Adolfo Infante. Algunas veces me platicaron, bueno, me comentaron y todo, la verdad es que no lo sé. Han pasado 44 años y seguramente tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas que decir y muchas cosas que documentar que el público evidentemente no conoció, ¿no? Y ni sabe que ocurrieron. Y bueno, a lo mejor podría resultar interesante, veremos. Bueno, a ver, yo creo que de eso se tratan las bioseries. También se tratan de no hacer algo que aunque, sí, o sea, si vamos a de plano a dejar en mal concepto a alguien o algo,
o a la misma figura principal de eso, pues tampoco creo que sea el caso, ¿no? Hay dos cositas de Pedro Fernández, yo no sé si usted las sepa, Gustavo Adolfo Infante. Dice que es muy mal suegro, ¿es cierto eso? Mira, lo que pasa es que una de sus hijas se casó con un muchacho y se separaron. Entonces el muchacho estaba diciendo que Pedro no permitía que vieran a su hijo o a su hija. Yo creo que es complicado esto, Genio, porque hay un refrán que yo respeto mucho, que dicen con los tuyos, con la razón o sin ella. Desconocemos qué haya pasado al interior de esa familia. ¿Estarás de acuerdo? Sí, y que tampoco le quiso echar la mano a su hermano Paco Cuevas. Eso dice Capaquito Cuevas. Yo no sé tampoco cómo sea la relación con... Digo, de entrada no son Cuevas ellos. O sea, Cuevas es... Cuevas. Sí, Martín Cuevas, sí, cómo no. Oye, Gustavo, y esto lo digo porque si va a ser la bioserie, ¿irá a contar ese tipo de cosas? Pues me gustaría que si va a hablar de eso, que hable de absolutamente todo, porque a lo mejor tiene él otra óptica. Yo quiero mucho y respeto y admiro a Pedro Fernández, pero si se va a aventar una serie, que diga todo, ¿no, amigo? Sí, claro. Oye, a propósito de amigos, tu amigo Sergio Mayer, ¿qué dijo? Mi amigo Sergio Mayer, ¿qué fue lo que dijo? Después de... Le contesta a Natalia Sutil. Nomás te quiero decir que el señor Sergio Mayer le contesta a una mujer que es madre soltera, que el hijo de Sergio Mayer tiene 6 meses que no le da la manutención, que Sergio Mayer la está demandando para quitarle una camioneta, que es una chica extranjera que vive en México, y que Sergio Mayer, con todos los contactos en la política y con todo el dinero que dice tener y demás, se le va directamente a la yugular, y que le vale si tiene depresión o no. A lo mejor Mayer no sabe que la depresión y los problemas emocionales son los problemas de este siglo. Sergio Mayer. Soy psicólogo y no me interesa si ella tiene depresiones o no, a mí no me interesa. O sea, a mí me interesa que mi nieta esté bien. Y si ella no tiene trabajo y no tiene dinero para pagar su renta porque está deprimida, y yo llego y le digo, deja la depresión y ponte a trabajar, y le doy los elementos para trabajar, ¿eso es falta de empatía? ¿Verdad creen que yo le pongo un paparazzi? O sea, lo que ella diga, ella puede decir lo que quiera. O sea, ¿vigilarla de qué? Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar. Se la presté para que llevara a mi hija, a mi nieta a la escuela, y no la llevó a la escuela. Y están los elementos. Y les digo una cosa, vayan y pregunten en qué escuela, para que se enteren que nunca la llevó a la escuela. Ah, caray. ¿Qué sacamos en conclusión de esto? Que están en problemas y que Sergio Mayer, yo creo que se aprovecha de su posición económica y de su posición en la política, yo creo. Y que es un chogro muy metiche, porque el problema es de su hijo y de ella, el que se anda metiendo. Pues eso es cierto, ¿eh? Por esa parte tiene razón. Y aparte, ¿cómo le vas a quitar o cómo quieres que esté bien la mamá de tu nieta si tú mismo le estás complicando la vida? Exactamente, así es este individuo, amigo. Oye, fíjate que el que llegó de España a México, bueno, de Europa a México, fue el Potrillo. Ya llegó. 3:00 a.m. llegó y estábamos ahí la prensa y lo abordamos. Oye, Gustavo, antes de escuchar la declaración de Alejandro Fernández, ¿tú también le pones el mote de Chabela Vargas o no? Sí se parece un poco, pero mira, te voy a decir una cosa. El cuate está guapo, está multimillonario, y decían que traía un reloj de $100,000. Pues qué bueno, ojalá traiga uno de $200,000 porque se lo ha ganado y es el mejor cantante de México. No se mueve el look, lo que permite a todos, Alejandro. Pues estoy de vacaciones, no, son como... Me tengo que pretender disfrazarme. No, en la playa. Das una buena lección de vida. Una reflexión importante, ¿no? No traigo un nuevo look, eso sí soy, ni modo que no haya pintado el pelo blanco. Considero un abuelo. Muy buen abuelo. Espectacular, estoy feliz con mis dos nietas. Las extraño muchísimo, estuve 2 meses fuera, así es que tengo y muero de ganas de verlas. Las críticas en las redes sociales que contestaste el día de ayer, ¿cómo las tomas? Nada más. Pues que vivan sus vidas y dejen vivir a los demás.
O sea, responde así porque sabe que lo critican por su nuevo look, ¿no, Gustavo Adolfo Infante? Sí, señor. Pero déjenlo, vivan y dejen vivir al potrillo. Oye, y hablando de los Fernández, ya pusieron a la venta el avión que era de Vicente Fernández, que es un little jet 45 para 20 personas, que nuevo costaba $11 millones. Y ahorita lo están vendiendo en $2.5 millones, por si te interesa, querido genio. Yo te iba a decir, cómpralo, Gustavo, tú que viajas mucho por todo México. Sí, pero yo viajo en camión y en pecera, amigo. Señoras y señores, él es Gustavo Adolfo Infante. Y la última palabra. Te abrazo, hermano. Buenos días. De buenas cosas. ¿Cómo estás, Lupita Romero? Muy bien. ¿Cuál hermana? Tengo una hermana de usted que se llama Rosa. ¿La conoce? ¿Lupita? Sí. Sí, ¿sí quieres oír lo que te mandó a dedicar o no? Ok. Tú dime, ¿tú aquí mandas? ¿Quieres que lo ponga el mensaje o no? Sí, está bien. Ok, escúchalo, ¿eh? Dice de la siguiente manera. Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana. Oye, Rosa. Bien, gracias. ¿Quién habla? Mi nombre es Alex y te quiere dedicar un mensaje. Tu hermana Lupita Romero, ¿lo quieres escuchar? A ver. Dice. Me sorprende. Ah, bueno, para que veas, dice así, escúchalo. ¿Qué es una hermana? Una hermana es tan especial que no hay palabras para expresarlo. Es amor y amistad. Es un millón de tiernos recuerdos que perdurarán para siempre. Una hermana es la mano en tu mano, transmitiéndote cariño y comprensión. Sale de ella una sensación que te hace pensar que sin ella no sabrías qué hacer y no hay nadie a quien quieras por igual. Te quiero mucho, hermana. Qué bonito es el amor de hermanos, ¿no, criatura? Sí, es muy bonito. Tú eres Rosa, ¿verdad? Sí. Y creo que tienen diferencias tú y Lupita. Bueno, yo no tengo ninguna diferencia, solamente quererla muchísimo. Ah, me gusta escuchar eso. ¿No te da gusto escuchar eso, Lupita Romero? Sí. ¿Y entonces por qué han dejado de comunicarse durante tanto tiempo? No sé. Bueno, pues hoy día yo quise aprovechar estos mensajes para acercarlas, para unirlas. Yo siempre he dicho que en esta vida no puede haber un problema más grande que el amor que se puedan tener unos hermanos. Y esas diferencias se deben de acabar, porque cuando uno menos se dé cuenta, el tiempo se fue y cuando queremos disculparnos o tratar de pedir perdón, es demasiado tarde. Y qué bueno que no me rechazaron mi llamada y qué bueno que las dos me escucharon. Porque una de sus hermanas fue la que me encontró y me dijo, oye, ¿podrías hablar con ellas y diles que pues a mí me duele verlas separadas, distantes, que no se hablen y que se acuerden de las cosas bonitas que vivimos en nuestra niñez? Y ese era el único motivo por el cual les llamé, ¿eh, niñas? Ok, gracias. Lupita Romero, ¿algo que le quieras decir a Rosita? No, es que la quiero mucho. ¿Y tú, Rosa, algo que le quieras decir a Lupita Romero? Pues yo quiero solamente recordarle que mi amor ha estado para ella siempre, cada día, cada instante, y si no le he llamado tanto es porque respeto su espacio, lo cual no significa que la he olvidado o que no estoy para ella. Solamente estaba respetándola, pero siempre he estado ahí para ella, y ella lo sabe que la quiero mucho. ¿Me pueden hacer un favor? Sí. ¿Se pueden volver a frecuentar, a visitar y a sentarse un día a comer y olvidar este
esos malos momentos. Claro que sí, de mi parte, yo tengo toda la disposición. ¿Ya oíste, Lupita? Siempre que ella quiera también. ¿Ya oíste, Lupita? ¿Tú quieres también eso, Lupita? Está bien. Ah, mira, qué bonito. Ve, niñas, ¿qué les cuesta si son hermanas, por amor de Dios? Está bien, gracias. Quiéranse mucho, por favor, y cuídense mucho, ¿eh? Adiós. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas. Diva, aumentenme el sueldo, no sea usted malita. Hay cosas más importantes, como estas hermanas que se acaban de reencontrar, que el dinero, Pola. Así que luego hablamos de eso, ¿eh? Sí, muy bien dicho. Hay cosas más importantes que el dinero. Y creo que de eso estamos hechos, de la unión familiar, de la gente que uno quiere cerca. Pero también, cuidado, ¿a quién metes a tu casa? Cuidado. Sí. ¿Quién está en tu casa? Porque puede ser... Antes de ahondar en el ya basta, Diva, yo quiero decirle algo. Las hermanas llevaban tiempo que no se hablaban. Sí. Pero sí se dio cuenta cómo las dos sí querían hablarse, pero el orgullo no les permitía hablarse, Diva. El orgullo hace... Yo vi que había el orgullo, pero no hay ni orgullo. Es más, no había ni rencor ni nada. Simplemente que dejan que pase el tiempo, pero pasa un día, dos días, un mes, un año... Por una tontería. Y miren las dos con la disponibilidad de verse y de hablarse. Que me gustó de Lupita y de esta, de Rosita, de que dice: mi amor y mi cariño ha estado siempre ahí, intacto. Hay gente a la que uno deja de ver, dejas de frecuentar. Pero el cariño sigue ahí. Aunque te enojes, aunque te vayas a otra ciudad, ahí está. Yo sé que muchos de ustedes están distanciados de algún familiar. Háblele, así como estas muchachas que hoy seguramente se van a echar un telefonazo. Ahora háblele usted a esa persona a la que hace tanto tiempo no escucha su voz, pero sé que se aman. Sí, oiga, Diva de México, pues vamos a entrar a lo que es el ya basta. Hoy es un tema muy delicado y muy, a mí se me hace muy triste y muy cruel. Niña de 10 años embarazada y ella dice, le dice la ginecóloga: ¿estás embarazada, Amalia? Dijo: no, no estoy embarazada. Ella en su inocencia, claro, no sabe lo que está pasando. Y esa es la inocencia de la que abusan muchos hombres, incluso mujeres que han abusado de niños. Por entonces, eso, ahí está el lobo con piel de oveja, exacto, que metes a tu casa. Ahí está el lobo con piel de oveja. Fue al ginecólogo, la mamá la lleva y resulta que la niña estaba embarazada, amigos oyentes, de su padrastro. Imagínate el dolor para empezar de la mamá, que va a ser abuela a los 26 años. Entonces, va a ser abuela a los 26, 27 años. Tu pareja en la que confiabas acaba de abusar de tu hija. Se te rompen dos pilares fuertes de tu vida. Sí. Se te rompe el amor que tú creías que te profesaba el hombre que abusó de tu hija. Y aparte el corazón roto porque a tu hija la violaron. Y a los 11 años va a ser mamá. Imagínate los dos dolores tan grandes de esta mujer. Increíble, ¿eh? Increíble, Diva de México. Es fuerte. Pero bueno. Y yo sé que del otro lado de la bocina, genio, hay historias realmente tristes que aturden. Yo lo decía hace rato, te aturde leer, escuchar. Niñas, no madres. Hay una campaña en Brasil que empezó el 2020 que se llama Niñas, no madres. Y de eso queremos que hablemos. Usted sufrió estos abusos. ¿Conoces a alguien? Y hay que decir ya basta. Ya basta de no fijarte a quién metes a casa. Exactamente, Diva de México. Bueno, vamos, señoras y señores, entonces a nuestras líneas telefónicas y vamos a ver de qué estamos hechos. Los seres humanos. Lamentablemente, a veces, no todos estamos hechos de amor, no todos estamos hechos de perdón, de compasión y de algo que se llama respeto. ¿Lo conocerán algunas personas, Diva? Muchos, muchos sí lo conocemos, hay otros que no. Roberto Rafael, buenos días. Mire, Roberto Rafael, me gusta para nombre de un artista, ¿eh? No, de villano de novela. Muchas gracias, genio. Roberto Rafael. Mi padre es de apellido Rafael. Genio, muy buenos días. Buenos días, aquí le presento a... Roberto. La Diva de México. ¿Sí me escucha, Roberto Rafael? Sí. ¿Roberto? Sí, sí. ¿Eh? Genio, disculpen, no pusieron en contexto el tema...
si es de que se debe tener el niño o si cuál es el contexto del tema, pero de todos modos mi opinión es que debería de pasarse una ley que cuando es un abuso así, esos niños no se deberían de tener, porque eso, ¿qué sabe la niña de ser madre a esta edad? Debería de pasarse una ley que no se debe tener un hijo así. ¿O qué opinan ustedes? Yo creo que aquí hay un riesgo ya muy grande de una manera u otra. Ya también si la le practicas un aborto a la niña, o sea, ya también estás dañando su mente. ¿Qué va a decir? Me quitaron un niño de las entrañas cuando crezca esta niña. O sea, ¿se dan cuenta del daño tan grande que hacemos los seres humanos en mentes inocentes y niños por gente puerca, indefensos? Por gente puerca, por gente marrana, perdón, pero es la expresión de un ser humano que es un monstruo que abusa de una niña. Y para empezar, no deberíamos de estar hablando de esto cuando es una niña para jugar a las muñecas. Sí. Para empezar, no para buscarle pañales y talco y Gerber al niño, por Dios. Digo, y a lo mejor un tío o alguien cercano a la casa se acerca y le hace daño a tu niña. Pero tú como papá, tú como padre, y he escuchado historias de hombres que embarazan a las 2, 3 hijas y no las dejan casar y no las dejan salir. ¿Es la ignorancia o qué es ahí, Diva? Bueno, yo lo comenté el lunes en mi programa. Ahí habló una señora de Ciudad de México. Ahí está en mi podcast. Donde ella fue abusada desde los 6 años por su propio padre. Salió embarazada. Y la mamá le dice, es que tú te le insinuabas a tu papá. O sea, imagínate hasta dónde llega la mente perversa de la mamá. Que en lugar de defenderte a ti como tu hija, defiende al pelado. Viejo, pero ojo, amor de Dios. No era el padrastro, amigos oyentes. Era el papá. Era el papá. Ahí está en el podcast o en mi Facebook de La Diva de México el video. Completa la historia terrible de una muchachita abusada por su propio padre. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, tenemos. Pola 11.007. Marta. Buenos días, Marta. Buenos días. ¿Cómo me le va? Va, mis amores. Arriba, lindos. Colombia. Mi muñeca. Arriba. ¿Cómo me le va mi muñeca? Todo para Colombia. Okay. Sí, mamita. Ay, Dios la oiga. Que todo siga bien. Los amo. Con este nuevo presidente. Los amo. Pero bueno, okay. Gracias, mi amor. Yo también a ustedes los dos. Están en mi corazón todos los días. Gracias. Bueno, mamita. Con respecto a todo eso, es terrible. Yo que tengo... Sí. Yo trabajo en salón de belleza, he conocido cualquier cantidad de historias que... Oh, my God. Sí. Queda uno, pero ¿cómo? Pero así es la vida. Hay una más cruel, que la mamá vive con el papá, con el padrastro, y el padrastro... vivía con las dos. Sí, con la mamá y con la hija. ¿Cuántos años tiene la niña, Marta? La niña tenía 14 años. ¿Cómo le parece? ¿Y cómo supiste o cómo escuchaste, Marta? Vamos a poner esto claro. En el salón de belleza, la mamá te platicó, ¿quién te dijo? ¿Cómo fue? No, la mamá propiamente no, la prima. Entonces dice, ay, ¿cómo le parece, Marta, que es algo que mi prima se quedó con el esposo de mi mamá, de mi tía? De mi le tía. Dije, ¿cómo, Dios? Dijo, sí, mana, el tipo se cogió y a las dos les hice hijos. Ella tiene hijos, sí, de los hijos, ¿sí? De los hermanos. Yo no entiendo. Ya, es que ya ella se hizo un enredadero y un cochinero, definitivamente. Pero ¿cómo lo permites tú como padre o como madre? Pues ahí la mamá es la que a los dos deberían de... Bueno, no voy a dar veredictos ni castigos porque no soy quien para hacerlo. Martita, gracias. Yasmín esta mañana llamó al programa hablando, y está ahí en mi podcast, donde Diva de México. ¿Qué? Caray, qué bendito sea Dios que existen los podcasts, porque así vuelves a escuchar totalmente historias como esta. Yasmín llamó hoy porque dice que su niña de 3 años tiene leucemia. Oh. Y le están haciendo, pues ya sabe, las quimioterapias y esas cosas. Ay. Y aquí está la foto de la niña, pero yo le dije, jefa, es que tenía tiempo llamándome, pero no me daba pruebas, y digo, ay... Pues a veces yo detecto a través de la voz si es real o no es sí, real. Con tantas entonces, cosas que han salido últimamente, la digo, gente no, ya pero, se queda pero ya dudando. Me mandó el certificado médico y esa es la niña que está malita y se ve en el color de su piel, el color venas, de su pelo. Están sus venas pinchadas, de verdad, sí, que es algo muy fuerte. Qué cruel. Ojalá y podamos hacer algo. Corrigen el número de Yasmín porque al parecer algo estuvo mal, pero es...
01152-744-501-6921. Te voy a mandar la foto, Mónica Linares, para que la pongas, por favor, en mis redes y diles, esta es Yasmín y ella necesita de su ayuda. Disculpe, Diva de México. No, al contrario. El teléfono es de México, por eso es marcan sí. 01152 si están escuchando aquí en Estados Unidos. Ponle, por favor, ahí el mensaje completo en las redes sociales, Mónica, si eres tan amable. Y el número ya ven por él, ya está listo aquí en cabina. Martín de Chicago, le escucha. El zar de la radio. Hola, Martín. Pues nada, aquí con este ya basta que es nos aturde. Doloroso. Es un ya basta muy fuerte. Sí, es Martín. Muy fuerte y yo quiero compartir algo que me pasó a mí cuando era un niño de 5 años. ¿Qué pasó? Fui violado por mi propia hermana y ella ya era una adolescente de 14 años. Sí. ¿Y tú tenías 5, Martín? Sí, y también violaba a uno de mis hermanos más chico, que yo era, él era de 3 años. ¿Ya habías hablado de esto antes, Martín, o es la primera vez que abres tu corazón para soltar lo que guardas? Pues ya lo he hablado con terapeutas en la iglesia, con sacerdotes, pero en la radio pues es la primera vez que comparto esto. Y estoy a favor de la vida, ya que muchas veces no sabemos el trasfondo o el fondo de la situación de cada familia, de cada caso. En nuestro caso, nosotros venimos de una familia muy, no sé si decirlo, perversa, porque ya que mi abuelo tuvo hijos con su propia hija. Sí. ¿Con esas cosas, Diva? Con tu tía. 6, 7 hijos con ella. Con su tía. ¿Y tu abuelita qué decía, joven? ¿Qué decía ante esto? ¿Qué has escuchado tú? No, mi abuela murió cuando el último de sus hijos era... Pues al nacer uno de sus hijos murió. Entonces, después de que murió, mi abuelo agarró como mujer a una de sus hijas y tuvo hijos con ella. Entonces... Qué perverso. Pues nosotros también padecimos de la misma situación con mi hermana. Y nosotros nos abusó y... ¿Hasta qué edad te abusó? Me ganó la pregunta de Iva. Pues fueron nada más como 4 ocasiones que yo pasé eso, pero mi hermano, el más chico, él fue más abusado. Y aparte de eso, ya un poco más grande, lo violaron a él también una persona, un varón. Ay, Dios. ¿Has hablado con tu hermana de esto? Sí, de hecho, hablamos con un sacerdote para, pues, perdonarnos, romper esas cadenas de odio, de resentimiento en la familia. Entonces, Uy, o sea, yo no me imagino a una chamaca de 14 años queriendo tener experiencias con un niño de 5 años y con otro de 3. ¿Qué hay detrás de esa mente, Diva de México? Pero, Martín, pero gracias. Hay una mente perversa, como lo definió Martín. Hay una mente como la del abuelo, que se muere la señora y agarra de dama. Yo de quiero mujer a una de mis hijas. A las hijas. Eso realmente es inaudito, amigos oyentes. Si vas llegando, estamos tocando este tema de que una niña de 10 años sale embarazada y la abusó su propio padrastro. Increíble. ¿Tenemos llamada, niña Pola? ¿En qué línea? Sí, tenemos por la línea 1. Andrés, buenos días. Andrés. ¿Me escucha? Sí. Hola, está buenos días. Qué bonito hablas. Yo también tenía una... a grandes rasgos, ¿verdad? En la familia hay una persona que también viene, como decía la última persona que estaba hablando... Dije, ay, qué feo lo que él pasó y lo que vivió, ¿verdad? Tristemente. Y creo que esto que les voy a decir no es tan fuerte como lo de él. Pero había una persona aquí en la familia que también, esta persona, un primo, se metió con una prima, tuvo hijos, ya tenía un matrimonio de antes y se divorciaron, pasó, ni casados estaban los primos, se dejaron y se fue a vivir a Fresno. Y en Fresno escuchamos que
tuvo otra familia, otras hijas, y creo que después de 5 a 6 años nos enteramos que sí, el señor estaba tentando a una de sus hijas. Sus hijas. Y la niñita la descubrieron en la escuela. Y en la escuela mandaron a la policía, pero cuando llegó la policía ahí a la casa de este señor, el señor salió corriendo por detrás y se escapó. Se fue. ¿Ok? Ahora, esta persona anda en México. Era un residente de aquí, está en México. Hay un primo que conocimos de la familia de mi esposa, que ajá, son de todos familiares, y él me dijo, ya se murió desgraciadamente el año pasado, ¿verdad? Antes de que se muriera, él me dijo, oiga, dice, ¿dónde está esta persona? Le digo, no sé, le digo, yo pienso que está en México, ¿no? Le digo, pero si usted sabe algo, le digo, llame a la policía, porque la policía lo está buscando. ¿Y? Oh, dice, es que ya se fue para México, dice, y está haciendo un cochinero, dice, allá con mi familia, dice. ¿Qué hace? Y no, dice, pues eso es lo que ella no me quiso decir eso. ¿Y? Le digo, ¿pero qué está haciendo? Le dice, ah, no, dice, es que está haciendo un cochinero con la familia allá en México. Y dije, bueno, es que le dije yo al primo ya difunto, le digo, ¿sabe qué? Si usted sabe dónde está, denúncielo a la policía, porque la otra vez, con toda la familia, le digo, la policía, alguien de freno le llamó a mi esposa, le dijo, ¿sabes qué? ¿Conoces a tal persona? La estamos buscando. Y pues no sabemos nosotros realmente dónde está. Pero él sí supo dónde estaba. Yo le dije, pues denúncielo. Pero no te lo dijo. Pero no dijo, pues no, claro, están cubriendo. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Qué triste, Andrés, que haya personas que anden por ahí libres por el mundo haciendo daño. Porque dijo, está haciendo un cochinero. Eso, ya no. Eso quiere decir sigue, que sigue haciendo de las suyas. ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, tenemos, Pola 54. Beto de Modesto, ¿cómo está usted? Beto. Señor Genio Lucas, buenos días. Buenos días, Beto. Soy Beto de Modesto y somos casi paisanos de estado. Yo soy de Morelos, usted es de Guerrero. Ah, sí, cómo no. Mi ciudad se llama Yautepec, Morelos. Precioso Yautepec. Junto de Cuernavaca. Y allí en mi ciudad hubo un señor que ya se le había muerto su esposa o se dejaron, qué sé yo, y contaba con 3 hijas pequeñas, tal vez de 8 años, 10 años, 13 años. Y ya cuando fueron señoritas ya grandes, él decía a la comunidad y no se escamaba. Y decía, de que se las coman otros canijos, claro que con otras palabras, sí. De que se las coman otros canijos, mejor me las como yo. Y tuvo hijos y varios hijos con las 3 hijas de él. Y todo el pueblo lo condenaba. Todavía de vivir el señor, era un pintor rotulista. Si vive, tendrá como 65 años más o menos. No, todavía vive ese animal o esa lacra, todavía vive, ¿sí? Créame. Sí, qué fuerte. En Yautepec. En Yautepec, Morelos, sí, donde está, sí. De verdad tienes una tierra muy bonita, unos paisajes hermosos, la zona arqueológica que es preciosa. Sí. Pero qué triste que detrás de ese lugar mágico esté este monstruo. Sí. Este tipo de cara. Este de monstruo, carañas, de veras, a mí me da. Ay, no, sí, no puedo. No, no se puede, Diva, definitivamente no. ¿Cómo? ¿Cómo vas a embarazar a tus 3 hijas? ¿Cómo vas a decir de que se la echen otros a que me las eche yo? La policía, ¿qué haga algo? Sí. Javier, platíquele a la Diva otra historia. Ay, cruel, Dios triste, santo, asquerosa, porque es asqueroso pensar eso, Diva. Sí, es muy, muy asqueroso, perverso. ¿Qué tal, querido Lucas? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Bien. Aquí, Javier, escuchando esto difícil. Arriba, de Matamoros. Querer. Arriba, querida, Matamoros, Tamaulipas. Cuéntanos. Así es, una de la cumbia. Pues sí, estimada, mira, mi vida, cuando estaba yo allá en la primaria, allá sí, en la era del hielo todavía, sí, pues yo tenía una amiguita y que le quería declarar que fuera mi novia. Sí. Y pues siendo unos adolescentes de 11, 12 años, me dijo que no podía porque ella era novia de su papá. Ah, caray. Entonces, ¿esto pasó dónde? Novia. ¿El Matamoros? Ahí en Matamoros, iba. Ahí el Matamoros. Sí. ¿Y luego? Entonces le dije, no, pues, ¿cómo quieres novia de tu papá? Dijo, sí, dijo, no puedo. Qué fuerte. Bueno, dije, entonces, pues seguí insistiendo, ¿no? Entonces, pues le dije, en plática, le dije, bueno, cuéntame, ¿por qué dices tú que eres la novia de tu papá? Dijo, sí, pues tu papá me dice que yo soy su novia. Le dije, bueno, pero... ¿Qué hacen? ¿Qué haces con tu papá? O sea, como novios, ¿verdad? Porque esa edad uno pues anda apenas queriendo conocer. Y
ya me dijo, no, es que mi papá me agarra de esta manera, me pone así, me quita la ropa, entonces... ¿Esto en qué parte de Matamoros pues, pasó? Estamos hablando en una colonia, Diva, sí. Una colonia que se llama López Portillo. Ah, claro, por el Sendero Nacional. Rumbo, exactamente, sí. Por ahí, por la entrada de la fábrica, sí, parque industrial. Por la entrada al parque industrial, a uno de los parques industriales, la colonia López Portillo en Matamoros. ¿Vive todavía la muchachita? Pues yo no sé, Diva, yo me crucé para acá, para este lado, realmente no sabré decirte a ciencia cierta si ella todavía vive, pero eso pasó hace, pues estamos hablando ya hace tiempo, donde pues me comentó ella eso. Entonces, el abuelito de esta muchachita tenía una tienda. Sí. Entonces, fui a la tienda y pues ahí nos conocíamos en la colonia, Diva, en la colonia pobre. Con sí, sí, allá en... Ahí todo se conoce uno. Claro. Entonces, le platiqué yo a su abuelito y le dije, fíjese, oiga, que pues me dijo la niña, fulanita, que ella es novia de su papá, que hace esto. ¿Y qué dijo el abuelo? No, pues imagínese, que le cae la voladora. Va a parar allá a la 21 y González en aquellos años. Que era la cárcel, amigos, ahí en aquellos años en la calle 21 y González. ¿Y luego? Pues no, pues ahí se aventó buen rato y después cuando salió, pues andaba buscando macho allá en la calle. ¡Ay, le! O sea, a ver, ¿y la muchachita abusada, qué fue de ella? Exacto. Ahí va, pues no sabré decirte, Diva, realmente, no sabré decirte qué destino, para dónde agarraría. Qué triste historia. Gracias, papá. Paisano. Pero sí, su papá decía abusaba. De que era su novio, decía que el papá era el novio de Matamoros. Qué feo, Diva de México. Gracias. Qué triste historia. Historias como estas, espero que no estén pasando donde usted vive o con quien usted vive. ¿Por qué? Porque al final del día se podrá librar de la justicia del ser humano, pero no de la divina. Porque ya lo dijo Jesús, todo aquel que le haga algo a una criatura es como si me lo hiciese a mí, y su castigo será grande. Señor, señora, ¿sabe quién es ella? ¡La Diva de México! Mira, con el zar. ¡Diva Lucas! ¡Diva Lucas! ¡Diva Lucas!